Buenas noches desde España, Milenio Live, noche muy especial, por cierto, noche diferente a las demás porque nos encontramos ya muy cerca de la noche de difuntos, la noche de Halloween, sensaciones contrapuestas, recuerdos permanentes, pero sobre todo la sensación que tenemos es de estar muy contentos por estar en nuestro hogar y por poder pasar estas horas con toda la audiencia maravillosa que se va agolpando. Evidentemente, los cementerios van a ser protagonistas. Nadie sabe muy bien cuándo se inauguró el primer camposanto, el primer cementerio. ¿Cuándo empezamos a honrar a los muertos? ¿Cuándo empezamos a pensar que más allá había otra vida? Hay diferentes teorías. Se habla, por ejemplo, de la mismísima cima de los huesos en Atapuerca, unas distancias en el tiempo increíbles y el primer sistema de veneración hacia el que ya no estaba vivo. Las últimas pruebas científicas nos hablan de Shanidar, en las antiguas tierras, en lo que hoy sería Israel. Primeras tumbas, primeras lápidas, primeras flores, primera dedicación al muerto como viajero hacia el más allá. Todo eso ha cambiado mucho. Y Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy tenemos una experiencia maravillosa, una experiencia donde la música, como siempre, donde las sensaciones, donde este viaje mágico que yo no sé muy bien qué es o qué deja de ser, nos irá transportando como una hoja volandera. Es un sitio que conocemos los dos, el primero que vamos a visitar, y es un sitio que a mí, yo tengo que decir, me sobrecoge especialmente, a pesar de la proximidad, de la cercanía y de estar dentro de la mega urbe. Porque puedo ver dos caras, la del camposanto inmenso, de nombres ya olvidados, de hombres y mujeres que hoy casi son dígitos y números y calles con letras, pero que, deambulando por esas calles, nos encontramos con el misterio de la vida, la muerte, el más allá. Y también está, por otro lado, el eterno cementerio de pueblo, y en este caso casi semiabandonado, abandonado por completo, donde han ocurrido fenómenos. Yo creo que es una perfecta dualidad para esta noche, para celebrarlo incluso, has bajado con estas tazas, que yo ya no sé. A ver la tuya. Son así. Esta es pura calavera mexicana. La Catrina. Pura calavera mexicana. Hoy pegaba, pero vamos. Era la tuya, el día. La tuya tiene hueso encima. ¡Ay, la mía también! La tuya también, lo que pasa es que no la tapas. La mía también. O sea, es que es un cráneo. Mirad, por favor, es que esto... Son buenísimas. Son las sorpresas de mi mujer. Una pasada. Y esto ha pasado ahora mismo, ¿eh? Doy fe de que yo esto no lo sabía hasta hace... ¿Cuánto? ¿3 minutos? Sí. Bueno, yo creo que esto es Milenio Live, ¿no? Nunca mejor dicho, Milenio Live. Nunca mejor dicho. Pasan cosas. Y también hay que decir, abrimos líneas de contacto ya, ahora mismo, antes de nuestra primera conexión. Bueno, llevamos muchas horas aquí, gracias al gran Nacho Sevilla, gracias a Diego, a Guillermo León, gracias a Manolo Rodríguez, gracias a toda la gente que nos ayuda. Porque siempre, sabed una cosa, estamos sobre el hilo del funambulista. Sabedlo perfectamente. Esto se puede ir al garete en cualquier momento. Y precisamente en las dos conexiones de hoy, que vamos a ir simultaneando, si os parece, yo creo que puede haber sorpresas. Ojalá sean sorpresas de misterio, pero pueden ser de las tecnológicas, de las otras. Así que damos vías de contacto y ahora Carmen, como no, da todos los datos para que vuestra participación sea especial. Y esta noche, amigos que estáis ahí siguiendo Milenio Live, ya sois reporteros de este equipo de alguna manera. ¿En qué sentido? En que nos contáis cosas. Y lo habéis hecho fenomenal. Y lo habéis hecho fenomenal. De verdad que sí. Vamos, si os parece, con esas vías de contacto lo primero. Como siempre las decimos para aquellos que no puedan ver Milenio Live en directo o que simplemente lo escuchen. Por iVoox, por ejemplo. A través de iVoox, las vías de contacto, ya sabéis que en las redes sociales nos podéis seguir a través de Nave del Misterio o Carmen Porter-Bajo. También tenéis un teléfono de WhatsApp, 683-144-183. Y si nos queréis escribir un mail, que nos estáis mandando fotos con vuestros gatos, carátulas de discos que hacéis, vídeos donde aparece algo raro. Bueno, nos estáis mandando, la verdad, que un montón de cosas. Incluso nos habéis mandado ya fotos de cementerios. Ya sabéis que el correo es info@mileniolife.com.
en esas vías de contacto. Nos podéis enviar todo lo que queráis. Las tazas están siendo, vamos, todo ¿qué dicen? Un hallazgo. ¿Qué dicen? Porque estoy estableciendo contacto. Estoy estableciendo contacto con Javi Pérez Campos. Está Isabel García. Buenas noches. Me encanta veros. Me siento feliz. Me encantan las tazas. ¿Dónde las has encontrado, Carmen? Saludos desde Terrassa. Un saludo de Chapó, líder rocker. Carmen, ¿de dónde son las tazas? Nos dice Ana María López. Yo quiero una de esas tazas. ¿Dónde las venden? Pilar Sánchez. Buenas noches, buena gente. El programa de hoy tiene pinta de molar. María Ángeles lo dice. Esperemos. Yo quiero que me saludéis. Taurac, pues ahí está saludado. Aquí en la cama, viendo mi programa favorito, nos dice Nagore. Oye, algo pasa en la primera conexión. ¿Sabes qué pasa? Algo pasa. Que nos falta muy poquito para llegar a los 100.000 en el canal. Lo pues intentamos conseguir esta noche para que cuentes esa historia que tenías que contar. Y que dijimos que solamente la contaría si llegábamos a los 100.000. Esto es Milenio Live y de momento ya tengo problemas conectando con Javi Pérez Campos en un sitio que he dicho que a mí me impresiona. Y iba todo perfecto y ahora... Sí, lo tenemos por ahí, Desde Chile, desde La Serena, nos están... Venga, vamos a pasar una noche maravillosa. Desde Lima también. Hay dificultades, pero creo que vamos a ver algo interesante. En tiempo real, Javi está en un sitio, está cayendo la lluvia. La historia de la tumba del fantasma, que le pega muchísimo al programa de hoy, ¿no? La tumba de un fantasma, yo lo he visto. La tumba bueno, de un fantasma. Las tazas, yo lo digo. A mí nadie me paga, ni es publicidad, no, ni nada por el estilo. Ojalá fuese, son porque... de Salvador Bachiller. Uh-huh. Hay muchas franquicias. Salvador Bachiller es una tienda de maletas, pero que ahora, al parecer, yo cuando pasé por el escaparate y las vi, digo, mira, ha metido lo cosas de decoración y de tal. Pero lo pones en tu blog y ya está, no hay ningún problema. La gente que quiere acudir a estas sí, cosas sí, que sacas sí, aquí, pero que no se crean que estoy haciendo publicidad, no. Porque bueno, a mí aparte, la marca ni se podría hacer perfectamente, es lo que faltaba. Esto nos cuesta dinero, las han regalado, esto nos cuesta dinero. Bueno, las he comprado. Si llegamos a 100.000 en el videoblog de Iker Jiménez, en el videoblog esta noche, si llegamos a 100.000, si no, no pasa nada, pero es esta noche, si no, no hay otra... La tumba del fantasma. Venga. Pero, ¿vamos con conexión? Bueno, solamente te digo una cosa. Ana Puertas, que mañana se casa su hijo, y ella aquí. Grande Ana Puertas. Pues y ella aquí. Vamos a dedicar a Ana Puertas esta primera conexión. ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! Estamos viendo la imagen. Don Javier Pérez Campos. Amigo mío, buenas Hola. Noches. Muy buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. Me la habéis hecho pagar con creces, ¿eh? La de la semana pasada, por las tortitas. Te ha tocado. ¿Dónde estás? Bueno, primero descríbenos un poco el ambiente, ¿no? Porque el cielo estaba rojizo, hace frío, cae lluvia. Y yo lo decía, y los tres hemos estado en este sitio en diferentes circunstancias investigando... Es curioso, es la gran urbe, y a mí es de los sitios que me han puesto los pelos de punta, y lo digo sin ningún rubor. Es un lugar que impresiona, y además, fíjate, hace unos minutos, estábamos haciendo la prueba, me ponías unas músicas muy especiales. Te las voy a poner enseguida, verdad, ¿eh? Que desde aquí pone la piel de gallina. Es un sitio, además, que va a ser muy concurrido en los días que vienen. Te puedo decir, además, que hay 5 millones de personas que descansan aquí. Hace unos minutos, en total oscuridad, en medio de esta lluvia, hemos atravesado literalmente las puertas de la ciudad de los muertos y estamos recorriéndolo en absoluta soledad. Nos tenemos que dar las gracias, además, a los vigilantes de seguridad que esta noche van a ayudarnos un poco a recorrer también este sitio. Es como una pequeña ciudad. Estás completamente solo dentro del recinto, solo, y solo hay un vigilante por si te pierdes. Ahí, ¿no? Allá atrás no es ninguna sombra. Madre mía, me acabo de dar un susto. O sea, acabo de ver la figura de un hombre y como me has dicho que ibas a estar solo con un vigilante, yo pensé que el vigilante se quedaba en la puerta, pero no detrás tuyo. El vigilante está aquí porque estamos justo en la entrada, va a estar con nosotros aquí. Si nos perdemos, también podré llamarle para que nos ayude un poco, porque de verdad que es muy complicado, entender situarte. La estructura de este sitio. Mira qué cielo rojo tienes. Mira, Javi, vamos a hacer lo que hacemos siempre nosotros y cómo esta música es de mi querido amigo Pascal Chahin, compositor también en Cuarto Milenio. Vamos a poner músicas suyas, alguna de un buen amigo que es Cristian Lorente. Bueno, vamos a poner algunas músicas que han creado pensando en que Javi va a estar en este sitio, ¿sabes, Carmen? Uh-huh. Es decir, el nivel de unión de todo el equipo de Milenio Live, de Cuarto Milenio, de todo lo que somos, es tal que Pascal me dice, anda, por favor, pon por ejemplo esto, ¿vale?
Y si quieres, muéstranos un poco de lo que tú estás viendo ahora mismo, simplemente por ver. Javi, por favor. Voy a dar la vuelta a la linterna, a la cámara. El cielo rojizo, es impresionante cómo está el cielo, ¿eh? Justo, y que ha cambiado el tiempo, que hace frío, es que parecía la noche idónea, ¿eh? Estamos en el cementerio de la Almudena, en el gran cementerio de Madrid, pero que evidentemente es un lujo estar a solas dentro del gran camposanto. Es tremendo porque pasó en la vez que estuvimos investigando, ¿te acuerdas, Carmen? Ese cielo rojizo tan auténtico y velazqueño y bonito de Madrid, pero que en la noche nos da esta sensación. Vead, vead. Y esto no es de película, y es que Javi está buscando algo a alguien, Javi, ¿no? Estás intentando enfocar algo. Sí, porque no es fácil verlo, Carmen lo sabe. Pasamos aquí una noche de conexión también, pero claro, poder hacerlo así, poder verlo, es desde luego sorprendente, ¿no? Yo creo que es muy impresionante. Y estoy buscando una sombra en concreto de una figura que tiene una historia muy inquietante. Yo la estoy viendo ya ahí entre los árboles. Ajá, ¿nos fijamos? Fijaos, claro, cuando te acercas es complicado de ver, ¿eh? No es fácil. Yo voy a intentar buscar una zona en la que podáis verlo. Es una persona que está sentada en la cúpula de esta capilla, una capilla que también tiene mucha historia, estilo modernista. Fijaos, es que, claro, la noche, la oscuridad, la sombra, voy a intentar focalizar ahí la linterna. Ahí lo veis, ¿no? No sé si lo veis. Sí, se percibe algo que está sentado ahí. Hay alguien ahí sentado. Sí. Y tiene mucho significado. Se trata del Fausto, que es una figura que generó mucha inquietud en la construcción en los años 20 del siglo pasado de este personaje. Como puede ser complicado, os describo, es una figura completamente negra. Es un Fausto, un ángel de la muerte. Tiene en sus rodillas una trompeta. Mira, vamos a hacer una cosa maravillosa. Javi, simplemente en un pispás, esto es lo increíble. Carmen nos va a enseñar la imagen, ¿vale? ¿De acuerdo? Captada en el día para que tengamos conciencia de cómo está ahora mismo entre las sombras. ¿Te parece, Javi? Es solo un instante. Venga. Pues hemos visto claramente, a un ángel con una trompeta. Y ahora lo intuimos en la noche sobre el cielo rojo de Madrid. Cuéntanos. Lo que se dice es que al principio, en la construcción de este edificio, el ángel tenía la trompeta en la boca, pero muchos vecinos y muchas personas que venían al cementerio a enterrar a los suyos escuchaban esa trompeta sonar en noches como esta. Y ese sonido de la trompeta solo auguraba cosas negativas, concretamente la muerte de aquel que lo escuchaba o de alguno de sus familiares. Con lo cual, en un momento dado se decide colocar la trompeta en las rodillas de este ángel para evitar ese tipo de sonidos, ese tipo de temores populares que circulaban por los aledaños de la Almudena. Y finalmente hay una leyenda que lo que dice es que cuando llegue el día del juicio final, este ángel negro recortado hoy sobre este cielo plomizo, se levantará y hará sonar su trompeta. En ese momento, todas las personas que están aquí enterradas saldrán de sus tumbas. Me gustaría que sin decir nada fueras caminando. Quiero ver ese cielo rojo y quiero ver el lugar donde estás con otra perspectiva, Javier. Simplemente vete mostrándonos, por favor. Ahora mismo quizá todos los temores profundos de la prehistoria del ser humano se concentran porque el camposanto es un sitio como para ver de día, en caso de que haya que verlo, que nunca es plato de buen gusto. Pero este cielo rojo, casi marrón, luminoso, recorta estos nichos que tienen su historia
tapias de ejecuciones. Tapias donde actuaron asesinos en serie que profanaban, como el escalero, que sacaba cadáveres y les mordía el corazón. Visitaremos las zonas viejas, las zonas de enfermedades, las zonas de los niños, por desgracia, las zonas de las apariciones. Pero esta música y esta imagen del cementerio en la noche, donde la sorpresa siempre es posible, el cementerio de la gran urbe, hace que nos reencontremos con miedos muy profundos, muy instalados en nuestro cerebro más primitivo. Hay unas velas encendidas ahora. Hay muchas tumbas y cada una con una historia. Y esta noche vamos a conocer precisamente historias increíbles, Javier. Estás buscando una tumba, exactamente. Carmen sabe cuál es perfectamente. Una tumba escondida, un poco discreta. Pero el camino... ¿Qué recuerdos tienes en la mente, Carmen? Tú estuviste un par de noches de investigación y yo recuerdo que eso era como una ciudad en sí misma, una ciudad que nadie quiere visitar. Una ciudad con sus propias leyes. Y a mí me impresionó muchísimo. Hay una luminaria al fondo, Javi, pero eso son luces del exterior, me imagino. Aquí cualquier elemento, nos damos cuenta, puede sugestionarte en el mínimo instante. Bueno, sobre todo es que, como hemos visto antes, hay gatos. Algún gato, cuando estábamos en esa ocasión grabando por la noche, nos dio algún que otro susto. Las llamas de las velas que están encendidas, también es cierto que con el viento... te pueden asustar porque dan unas sombras y unas luces que no sabes si verdaderamente es alguien que ha entrado, porque no sería la primera vez. Ha habido incluso asesinos que dormían entre las tumbas en el cementerio. Ahí vemos una tumba destruida, ahí vemos una de esas tumbas antiguas que ya nadie va a visitar y que sus muertos siguen estando dentro, ¿no? Qué los huesos paradoja, siguen, ¿no?, estando ahí. A mí lo que más me llamó la atención y donde peor yo creo que lo pasé fue en la zona más antigua donde estaban enterrados los niños. Eran las tumbas más añejas, más antiguas. Fíjate, no es casualidad, el primero que se enterró en el cementerio de la Almudena era un bebé de 14 meses. Y justamente esas tumbas son las que ya nadie visitaba, las que estaban completamente derruidas, las cruces caídas, los nombres incluso de las lápidas, algunos ya no se podían ni leer porque se habían roto, se Mira, habían por ejemplo, partido. Aquí estamos viendo una imagen de un hombre con un traje como de bañista, o un hombre... ¿Qué estás viendo, Javier? Pues mira, es una tumba que a mí me ha impresionado también. Hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimas cosas, pero aquí, por ejemplo, incluso hay una vela que no tiene... Vamos a verla ahí, ¿no? Una vela. Y lo que vemos es una persona, una fotografía antigua, con el rostro casi como si hubiera sido destrozado exprofeso, ¿no? Porque hay muchas fotos, muchas tumbas que tienen fotografías y que han sido quemadas por el propio efecto del sol, pero aquí lo extraño es que lo único que hay destrozado, además se nota que está como picado, si lo veis en las sombras ahí, es completamente el rostro, ¿no? No sabemos con qué intenciones. Yo recuerdo perfectamente, y Carmen también está recordando ahora mismo, algunos sucesos ocurridos en Zaragoza y en otros puntos de España que nos impresionaron muchísimo porque de pronto en un cementerio habían picado la cara de ancianos y de bebés, en otro solo de bebés, pero con una furia iconoclasta, tocando con un martillito por algún tipo de rito que se nos escapa el significado, ¿te acuerdas? Habían picado las caras de las personas de las fotos. Fíjate, ese cuando... Bueno, es curioso, ¿no? No hace falta... Hemos hablado mil veces, no hace falta irse muy lejos para encontrarse con las esencias de algo que podría ser el misterio. Cada uno de estos ángeles anunciadores, cada una de estas figuras, cada uno de estos guardianes, cada uno de estos deseos de resurrección, resulta que en la noche, enmarcados de esta manera, es que impactan lo suyo. Pero Javi, el que no da puntada sin hilo, está buscando una tumba concreta porque tiene una historia. Y yo creo que fue Carmen, precisamente, la primera que... Fue como por accidente, no contemos quién es el que está ahí enterrado, pero fue como un susto, ¿no? Un poco. Sí, la verdad es que no nos lo esperábamos y fue un poco encontrarte de sopetón con una historia que no pensábamos hallarla allí. Y fíjate, a mí había algo que me asustaba al recorrer
estas tumbas. Y es que yo creo que en esa ocasión íbamos sin nadie que nos acompañara. No, los vigilantes estaban en la puerta y había un momento dado en el que una de las tapias del cementerio da una calle. Y esas sombras que hacen la noche, yo no sé si tú te acuerdas, Javi, donde estaban las que llamaban las 13 rosas, esas sí, mujeres a las que luego asesinaron en la tapia. Justamente en esa tapia hubo un momento dado en el que creía que estaba saltando alguien dentro del cementerio, dentro del camposanto. Y fue un momento de sobrecogimiento, es decir, nos van a hacer algo, pero físicamente, no la gente que está descansando aquí, que los muertos no hay que tenerlos miedo a los vivos, como dice todo el mundo. Y ese momento en el que la calle, tan solo un muro, separa a la gran ciudad, a la vida de la muerte, me dio mucho, mucho, mucho reparo el estar allí. Esto es una experiencia en este momento visual. Hemos quitado hasta el copy, hemos quitado mi cámara, hemos quitado todo, porque aquí la fuerza, amigos de Millennial Life, que podéis comentarnos, por supuesto, en tiempo real, vais a participar especialmente esta noche, es encontrarse en directo, en tiempo real, a las 0:23. ¿Qué os inspira esto? Es que es como si todo cobrase otra vida, quizá la verdadera vida, ¿no? ¿Qué quería decir esta figura que está enfocando a Javi ahora? Son figuras de todos los tiempos, figuras que miran al cielo, figuras que parecen embozadas. Y nuestro compañero busca algo en concreto que nos impactó muchísimo y que nos va a contar. En esa zona concreta del camposanto, no muy lejos del ángel con la trompeta, existe una porción de la historia criminal española que nos sorprendió muchísimo. Cae la fina lluvia sobre las lápidas. Esperemos que no tengamos ningún problema, pero puedes leer aquí un nombre, ¿verdad, Javier? En tiempo real, a las 0:24, puedes leer un nombre, ¿verdad? Oculto, escondido. Lo acabo de encontrar porque no es fácil. Y aquí está, yo creo que uno de los nombres más ilustres a nivel macabro de la historia de este cementerio. Don José Jarabo Pérez Morris. Y muchos jóvenes dirán, ¿quién era el Jarabo? El Jarabo se hizo célebre por matar a 4 personas en el Madrid de final de los 50. Un hijo de la alta sociedad que, por recuperar un anillo y una vieja historia, asesinó despiadadamente en el barrio de Retiro 4 personas. Luego fue ejecutado a garrote vil. Lo que nadie sabía, lo que no contaba ninguna biografía, Javi, es que estaba en esa tumba. Está cayendo la lluvia ahora mismo sobre tu cabeza, con peligro incluso para tu equipo de transmisión. Tendremos que estar muy cautos, ¿no? En algún momento quizá tengamos que cambiar, es algo que puede suceder. También nos podemos perder, el vigilante ya nos ha dejado seguir nuestro camino. Él tiene que seguir completamente a solas, recorriendo el lugar, porque hay que evitar también que nadie se cuele en el recinto esta noche, especialmente además esta noche, porque podría darnos un susto. Y hay que decir, Iker y Carmen, que tenemos un permiso. Exacto. Que hemos accedido con un permiso de grabación. Y que además lo agradecemos, lo vamos a agradecer en créditos, pero lo agradecemos especialmente a la buena gente de la dirección del cementerio de Almudena que nos haya permitido esta investigación, esta noche en vela, vamos a decirlo así. Sí, además se han portado de forma fantástica, nos han ayudado, nos están ayudando. En caso de que nos perdamos, pues tendré que llamarles, ¿no? Porque es fácil que esto suceda. Y nos decía que no es la primera vez, pues, que se encuentran, por ejemplo, gente que ha intentado acceder al camposanto, ¿no? Saltándose las vallas o practicando incluso algunos ritos extraños. Eso lo vimos en algunos periódicos, algunos recortes de ABC, por ejemplo, de hace unos años, que hablaban de que en estas fechas habían aparecido todo tipo de cosas extrañas, pues, por ejemplo, una cabeza de cerdo en la puerta de entrada con unas velas rojas, todo tipo de cosas realmente inexplicables. Pero en esta tumba en concreto sucede algo que es muy impresionante, ¿no? Imaginaos, en una noche como esta, tal y como estoy yo aquí, un peregrinar extraño de personas que vienen en medio de la noche, se saltan a este lugar y vienen a visitar esta tumba en concreto, la tumba del Jarabo, precisamente porque consideraban que era un lugar
prácticamente de culto dentro de ese, de esa galería de personajes macabros que tienen que ver con el cementerio de la Almudena. No es el único, hablaremos de otros, pero nos lo contaba, por ejemplo, el cronista Ángel del Río, cómo de repente la muerte de Jarabo fue una muerte espantosa, el último ajusticiado por Garroteville, un método espantoso. Además, decían que muchos de las personas que acaban con la vida de estos condenados, muchos verdugos, se les aparecían borrachos prácticamente en mitad de la ejecución para garantizarse que iban a terminar ese trabajo espantoso. En el caso de Jarabo, lo que cuentan las crónicas es que este hombre llega en un estado de tremendo, de haber bebido mucho alcohol, ¿no? Haber ingerido mucho alcohol, y la muerte es verdaderamente espantosa, más de 25 minutos de agonía hasta que este hombre fallece. Y cuando se produce el entierro, empiezan a surgir la leyenda de que Jarabo, debido a que es un hombre de la alta burguesía y que además tenía contactos que podrían haberle ayudado a conmutar esa pena, podría haber escapado, que Jarabo estaría en Puerto Rico, habría cruzado el Atlántico y se habría salvado, y que a quien estaban en realidad dando sepultura en esta tumba en la que estamos hoy sería un gitano que había muerto ese mismo día. Y lo que cuentan las crónicas es que aquí se produce, en este lugar, una escena prácticamente de película, y es como un comisario llega a la tumba y pide al sepulturero que abra el ataúd para comprobar que es Jarabo quien está ahí. El hombre se niega, dice que eso no se puede hacer, y el comisario llega a empuñar su arma y a ponerla en la cabeza de este personaje para que lleve a cabo lo que le está pidiendo. Al final lo hace, abre la tumba, abre el ataúd, y descubren a una persona con el rostro completamente desfigurado por el dolor, algo que dificulta que se pueda reconocer al Jarabo, y a partir de ahí empieza a circular con más fuerza esa posible leyenda de que Jarabo en realidad había huido y la persona que está aquí enterrada es otra muy distinta. Con las músicas de dos buenos amigos jóvenes, Pascal Chahín y Cristian Llorente, otro buen amigo que nos ha legado este Voyager para que viajemos por el epicentro del gran cementerio de España, que tiene rincones, historias y secretos que esta noche vamos a conocer. Pero lo que vamos a hacer es dejar a Jai Pérez Campos hasta que aparezca, es que la lluvia arrecia, Carmen, la lluvia arrecia. Fíjate, Iker. Rampa segunda. Mira, un simple cartel. Es que todo cobra otra dimensión aquí, ¿eh? El edificio donde Jarabo mató a algunas de sus víctimas todavía sigue en pie. Sí, hay tanto, gente que vive en ese piso. Pero también hubo muertes en lo que era un antiguo, no sé cómo llamarlo, casa de empeños, que era donde mató. Husfer. Que era donde mató a dos personas, si no recuerdo mal. Como recordarás, estaba muy cerca de una casa de Madrid donde vivíamos, y de la casa de mi abuela. Mi abuela siempre me decía que la criada del Jarabo, una de las a la que habían mandado fuera, siempre recordaban, además, cuando se juntaban todas para ir al retiro, para sacar a los niños, junto con las de mi familia, siempre recordaban cómo Jarabo era un tío bien puesto y cómo siempre tenía un carácter hacia las mujeres como muy cercano, muy zalamero, pero incluso a ellas, que eran gente de servicio. Pero luego tenía una doble cara, tenía una cara extraña. Y fíjate, en el sitio donde mató a esas dos personas, que hoy en día es un comercio, siguen pasando cosas. En ese lugar nos han contado que todavía se escuchan de vez en cuando algunos ruidos extraños. Es más, es un lugar donde están acostumbrados a trabajar con maquinaria. Y esa maquinaria que hace ruido porque tienen que estar en funcionamiento para realizar el trabajo que realizan, pues a veces aseguran, sobre todo, que cuando cae la noche o incluso algunas noches, les han llamado a la central de alarmas porque parece que alguien seguía haciendo ruido en esas estancias todavía. Son las 12 y 32 minutos ya del sábado. Esto es Milenio Live. Esto es una experiencia increíble.
Vamos a dejar con las luces de la noche y el cielo rojo a Javi Pérez Campos dirigiéndose a otro punto. Me está diciendo, porque es otra Diego, historia. Que esta noche tenemos récord de espectadores, sí, ahora mismo. Sí, no me extraña, no me extraña, porque esto es una experiencia sensorial. Y ya somos trending topic. Somos trending topic ya. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, porque no dejamos de ser una panda de colegas haciendo un programa, y sintiendo cosas que yo creo que no se podían haber sentido por el simple hecho de haber inventado esta increíble historia y estar aquí en este momento. Pero ojo con lo que espera. Ojo con lo que aguarda. Esta noche va a ser larga, ya lo presiento. Va a ser larga. Mira, 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 Carmen, mira qué imagen. Ahora está todo junto, pero había zonas donde, que eran las zonas desacralizadas, donde estaban solamente los suicidas. Luego vamos a contarlo, claro que sí. Vamos a hacer una cosa, Javi. Desconecto la comunicación, compañero, y te daremos paso en otro punto, ¿de acuerdo? Te damos unos minutitos para darte paso en otro punto. ¿Está pronto, venga, Javi? Mira, sí. Dinos. Hay que decir que en todo momento, gracias a este tipo de esculturas que aparecen, que generan sombras, que pues da la sensación de que hay alguien por ahí mirando, escondido. Sí, sí, es un lugar muy especial. De verdad, a mí me ponen los pelos de punta estando allí y aquí. Y es debido, claro, a este tipo de ángeles, ¿no? Este tipo de ángeles que están constantemente acompañándonos y que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la noche. Con los ángeles te dejamos, nunca mejor dicho. Volvemos a conectar, Javi, gracias. Porque es momento de vuestros mensajes. Es como una vuelta a la realidad, ¿no? Y ya sé que quizá cambiemos estas luminarias que son muy, 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 muy intensas, pero es que si bajamos la intensidad aquí se nos ve mal. ¿Qué nos estáis contando? ¿Qué nos estáis diciendo? Conectamos rápidamente porque tenemos ya un montón de sorpresas y otro punto, en este caso en Aragón, que yo creo que os va a gustar. Carmen, todo tuyo. Venga, vamos con algunos de esos mensajes que nos enviaban. Nos dice Mati Arroyo, cumplido, fantástico Sancho de Gracia, en La huella del crimen, sí, lo señor. Vi de pequeña, sí, señor. Y se me quedó el nombre de Jarabo en la memoria. Bueno, es que hacía un papelón. Y fijaos, todos esos sitios que se muestran en La huella del crimen existían hasta hace no mucho, ¿eh? Claro. Mi familia que vivía por la zona es que vivió todo el tinte donde llevó toda la chaqueta que estaba empapada en sangre y que por eso le pillaron, los del tinte lo denunciaron. Sí, sí, claro. Ese tinte, hasta hace no muchos años, muy poco tiempo, seguía existiendo. Sí, es más, yo conocí ese tinte y daba una tintorería. Dime si esto no te da miedo. Dime si esto no te da miedo. Daba tanto miedo como la cara que estoy viendo en la pantalla. Y eso que es muy guapo, pero en esta circunstancia da miedo. Da miedo. Vamos con más. Mira, le voy a hacer esperar un momentito porque quiero ver una cosa, pero creo que Nacho tiene que dar preocupación, y él hablando en serio, porque se ha grabado algo en el cementerio donde está, pero todavía no sé bien lo que es. Me están comunicando a Diego Marañón que se ha grabado algo y que vamos a tener la oportunidad todos juntos, en tiempo real, y ya sabéis que nosotros jamás vamos a exagerar, pero ni esto, es lo que ha pasado. Sabéis que nunca pasa nada. En Ochate la semana pasada se grabó algo, no había nada. Pues perfecto. Pero es que ahora parece que en el cementerio de Aragón, el contraste, gran cementerio, pequeño cementerio, donde está esperándonos Nacho Navarro en tiempo real, como siempre, Milenio Live, resulta que se ha grabado algo. Vamos a grabar más porque se ha grabado algo, pero queremos escucharlo con vosotros. Así que tanda rápida, Carmen, tanda rápida. Venga, Ana Rodríguez dice, siempre me dieron miedo los cementerios, mi marido murió hace 2 años y cada vez que voy lo paso fatal, luego sueño con cosas muy raras. Inma Laferre, no hay dinero que pague currar ahí, qué miedo. Javier es muy valiente, anda con la musiquita. La musiquita ha puesto nervioso a mucha gente. Hombre, porque mis dos amigos son muy buenos. Vidal, Pascal Sierra. Y Cristian son muy buenos. Carlos Hernández nos dice que busquemos la tumba de los sumitas, que está ahí en la Almudena. La tumba, me imagino que se referirá a Fernando Sesma Manzano, me imagino, al primer contactado humita, entre comillas. Porque los sumitas, no lo que sé, sepamos, no tienen tumba, ¿eh? Si alguien ha dicho ya por internet que tienen tumba, ya es lo que me faltaba. Charo Martínez de Jarabo, ¿cómo olvidar a ese asesino capaz de dormir con sus víctimas y tan feliz? Esperanza de la Riva, por el terror que le tengo a los cementerios, es que he decidido incinerarme, y también por las malas personas que lo profanan. Ni loca estoy yo ahí tampoco, nos dice Natalia Pérez. Jesús Ruiz, vaya momento el de la tapia para salir corriendo. Bueno, pues vamos a ir contando muchas más cosas, y por cierto, tiempo real como siempre. Y si yo no me lío, 037 son. 037, trending topic en España, Millennial Life, y un tal Lucas desde Costa Rica, Sonia viéndonos,
Dani viéndonos, Rubén García Cancio, que ha hecho fotografías maravillosas, Jesús Pallares, súper rico, el perro con cara de estar un poco asustado, Ané del Camar, otra de las clásicas, Tomás Casas, cómo se nota la ilusión en la cara de Iker. Bueno, hacemos todo con ilusión porque esto es una maravilla, ¿no? Montaña Sánchez, Cris Elfa Oscura, también mostrándonos sus tazas. Muchos perricos viendo Milenio Live, como Plavo, Perro Mira, Ciego. Mira, tazas también con calaveras. Sí, ahí, señor. Legionario, Ova Verón desde Paraguay, nuestros amigos en la tierra de los guaraníes. Paraguay viéndonos también. Desde Diego. Paysandú, Uruguay, también nos están viendo. Paysandú, madre Estefanel. Mía. M-Rocks. Desde Ávila. Laudi Samurai. Mira, mira, mira. Otra calavera, pero esta da más miedo porque tiene incluso cuernos aquí. Acabamos de superar la barrera del récord que teníamos. Es increíble esto, de verdad. Francisco Vázquez, otro gran seguidor de Milenio Live. Esto es un lujo. Pues te digo de verdad que Esa es un lujo. Esa taza de cuernos es más chunga, ¿eh? Más chunga. Se María Isabel Pérez. Ritual medio satánico. Mira, me encantan estas fotos con los pies y el gatico. Es decir, toda la gente con lo que más quiere, diciendo el viernes hace lluvia, hace frío, es el momento de Milenio Live. Bueno, pues vamos a ir viendo todo esto, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una cosa que es muy importante, que es conectar con Nacho Navarro y escuchar todos juntos, si os parece, esa grabación. Pero es que encima tenemos colaboración de un montón de amigos y de amigos maravillosos. No solo del equipo. Va a haber varios reporteros que son oyentes espectadores de Milenio Live. Este programa está abierto para todos vosotros. Pero el primero, el que abre un poco la lata, es un viejo conocido, evidentemente. ¿Sabes por qué? Porque esta noche es de Camposantos. Y esta noche es de mostrar cosas maravillosas. Y si hablamos de Camposantos, donde han pasado cosas raras, y cuya imagen nos impresiona, y así yo preparo en nada la conexión con Nacho Navarro, el sonido perfecto, la psicofonía y su intervención, en un pequeño pueblo de Aragón, donde han pasado muchas cosas de misterio, y luego conectamos con Javi. ¿Qué os parece si vamos? Mira, solo te digo que vamos a Cantabria, ¿te parece? Y yo solo te digo que 78 personas que se suscriban y cuentas la historia. ¿Qué dices? Lo que te digo. Bueno, la tumba del fantasma. A ver si encuentro los documentos por aquí ahora, yo pensaba no contarla. Ah. Bueno, ¿vamos allá? ¿Nos vamos a Cantabria? Nos vamos a Cantabria. El cementerio de Comillas está construido sobre un antiguo templo del siglo XVI que fue abandonado en mitad de una misa, cuando una anciana del lugar fue desalojada por la fuerza de un banco destinado a los duques del infantado. Hartos de la opresión, los feligreses juraron no volver a pisar el templo hasta que los desprecios y el abuso de poder desapareciesen para siempre. La iglesia excomulgó al pueblo de Comillas durante casi un año. En aquellos meses comenzó una historia de abandono que culminó con la construcción de este camposanto con vistas al Cantábrico. Un cementerio silencioso que permaneció inalterable hasta 1893. En ese año, diversas reformas arquitectónicas cambiaron su aspecto hasta llegar a su actual composición. En estas 14 temporadas, en Cuarto Milenio, hemos recibido varias fotografías de espectadores plagadas de anomalías tomadas entre estos muros. Pero si hay una especialmente inquietante que todos recordamos, es la de esta figura de aspecto infantil situada entre las dos columnas que se levantan en la parte derecha de la fachada.
Esta vez, tal y como pude comprobar para Millennial Life, estábamos en completa soledad. Al menos, aparentemente. Esto es un no parar, esto es ni un minuto de descanso y un copy que nos dice que Nacho Navarro está en el cementerio viejo de Alfamén, en Zaragoza, y que tiene una cara de verdad que me recuerda casi al padre Carras, o sea, tiene una cara de verdad de angustia, de verdad que ha pasado algo que no le ha gustado o que le ha inquietado y quiero que me lo cuente porque estoy recibiendo por mail al mismo tiempo toda la información y no doy abasto. Y espero que el público esté disfrutando, porque esto es una investigación multidisciplinar en vivo. 043. Nacho, ¿dónde estás? Hemos dicho el cementerio, pero ¿por qué? ¿Por qué ese lugar? Bueno, estoy en Alfamén. Alfamén, un pueblecito muy cercano de Zaragoza, cerca de Cariñena, ¿no? Para los que conozcan estas localidades. Y es un cementerio viejo, que se conoce así, es un cementerio abandonado, donde a mitad del... a principios del siglo XX se decide abandonar y construir un nuevo cementerio. Pegan un golpe de libro y desaparece la historia de este lugar. Y lo tenemos intacto. Historias, yo creo que hoy vamos a tener unas cuantas. Sobre todo, veíamos ya algún susto que otro. ¿Ya? Ya. Ya llevamos un susto, por ejemplo, el alguacil que ha venido a abrirme el cementerio. Te puedo asegurar que ahora solamente hay un coche a la entrada de casi de la carretera para que no se acerque nadie. Nos hemos perdido dos veces para llegar porque ni el alcalde sabía llegar a este cementerio porque no vienen nunca. Y el alguacil cuando ha entrado me dice, me voy de aquí, dice, porque te aseguro que he notado como que me empujan en la espalda. El alguacil. Y va a ir más allá. Mira, si quieres vamos a ir entrando y vas a conocer el sitio. Porque tú me en has este pedido momento antes. Tú nos das bastante suerte, Nacho Navarro, porque Carmen, me comunicas algo, rápidamente, en un flash. Te comunico que hemos conseguido los 100.000 suscriptores en el canal. O sea que YouTube nos tiene que mandar ya la placa esa de plata, ¿no? El botón de plata. Y sobre todo que tú tienes que contar esta noche. Luego, la historia. Hombre, encantadísimo. Bueno. Gracias. Volvemos con don Nacho Navarro, que siempre nos da suerte. Y una puerta. Nacho. Mira, Iker, esto es la antigua tapia del cementerio. Y esta puerta, justamente cuando hemos hecho la prueba de vídeo, tú me has dicho, bueno, para que la gente lo sepa, dice, cuando entres, ciérrate por dentro. Y así vemos que estás en completa soledad, ¿no? Que nadie puede entrar. Madre mía. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que en cuanto he cerrado la puerta, se me ha partido la llave por la mitad. Y nos hemos quedado sin poder... Casi me quedo yo encerrado aquí. Qué bueno. Ahí está el cementerio viejo y la llave partida. ¿Sabes? Estas cosas no tienen precio, Nacho. Porque no sabemos lo que va a pasar en ningún momento. O sea, no hay transcurso entre cómo el receptor capta lo que nosotros hemos investigado. Y alguno dice, hombre, en la radio podíamos sentirlo. Y claro que sí, y seguramente mucho más intensamente porque no hay imagen. Pero es aquella imagen. ¿Y sabéis lo que veis? Que este equipo jamás miente. Lo que va contando, lo va contando. Y va pasando. Y si no pasa nada, no pasa nada. Pero Nacho, decíamos que andabas un poquito alterado porque también ha habido alguna grabación, me ha dicho Diego. ¿De qué? Sí, bueno, hemos hecho una pequeña grabación porque en este lugar, en este cementerio, sobre todo se ha hecho mucha ouija. En los años 90 hubo esa moda entre los jóvenes de venir a este punto concreto, que os lo voy a enseñar, donde venían de diferentes pueblos a hacer lo que son esas ouijas en este punto. Esto es una tumba, que es la tumba de un sacerdote de la localidad, que fallece más o menos en torno al año de 1850. Y aquí, donde encontramos esta gran cruz. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, yo cuando he llegado, es donde se celebraban esas ouijas, y digo, bueno, vamos a hacer por lo menos una pequeñita grabación inicial para ver si hay cualquier problema de sonido, y he puesto la grabadora justo aquí, el teléfono móvil debajo, porque había un poquito de viento, y así no se podía molestar, que además vemos hasta trozos de huesos que encontramos por debajo, y aquí es donde han aparecido como una especie de voz, de pequeño grito, y eso ha sido solamente en 3 minutos de grabación, no hemos hecho nada más. ¿Se puede escuchar ese grito si ponemos la grabación, Nacho? La tengo aquí, me la acaba de mandar Diego. Sí. ¿Lo escucharíamos sí. bien? Sí.
Bueno, pues... yo creo que sí. Este cementerio, además, por lo que tengo entendido, es todo lo contrario, buscábamos el contraste, ¿no? Y mejor ni peor, diferente. Dos mundos. ¿Esos son huesos? Estos son huesos. Estos son huesos, además son de niño. Esta es la zona porque aquí, sobre todo, cuando nos hemos encontrado con exhumaciones, incluso los de la localidad, aquí vemos el niño, ¿no?, que fallece con un año, están las lápidas en la pared y los huesos que están en el suelo. Los vecinos siempre han estado muy sorprendidos. ¿Pero cómo dejan? Ha habido mucha exhumación, se encontraron ataúdes abiertos. Profanaciones hablamos. Sí. O sea, sin ningún tipo de legalidad, sino personas que han ido a vandalizar ese cementerio por algo. ¿Tiene que ver con las prácticas de espiritismo también? Sí, yo creo que sí. Me han preguntado, y digo, aquí el ritual sobre todo tiene una carga tremenda, ¿no? Y luego veremos tumbas que están completamente destrozadas, cómo las han ido rompiendo, y nos vamos a encontrar esto, todos estos huesos a lo largo del recorrido, con dientes y todo lo que podemos ver por este cementerio. La verdad es que es bastante... Es un poco descarnado, nunca mejor dicho, ¿no? Es la imagen de la muerte un poco deslavazada, y así como veíamos el orden, a pesar de que impresionaba en la Almudena, aquí lo que vemos es un cementerio semiabandonado, ¿no? Con todo lo que significa, ¿no? La gente, ¿no?, que ya no recuerda a nadie, que es lo peor, ¿no? Porque mientras alguien te recuerda, sigues vivo, pero cuando ya ningún familiar va a verte y esos huesos están sueltos ahí, esos han sido personas y han sido enterrados con un dolor importante por sus madres, por sus padres, y que ahora se produzcan estas profanaciones y que los huesos estén a la intemperie tirados, no sé, alguien debería hacer algo, ¿no? Por lo menos enterrarlos en una fosa común todos. Mira, Iker, Carmen, sí. Aquí se hicieron varios casos de Ouija, y la verdad es que he estado con varios vecinos comentándolo, y me dicen que hubo dos que no salieron bien. Mira, ahora está empezando a llover, además. Y la lluvia va a ser muy importante en un relato que contaremos más adelante en una carretera de aquí al lado. Y en esa Ouija, si quieres, lo contamos, ¿no? Que tú has pero un momento. Sí, sí. Nacho, yo quiero escuchar la voz. Claro. Imagino que el público quiere escuchar la voz, ¿no? Porque es que la has grabado tú, Nacho. Incluso no tengo que desconectarte, ¿de acuerdo? Tú sigue ahí. Vamos a bajar la música. Esto parezco ya el DJ de... Vamos a bajar la música. Pero es que estoy ahora recordando, Nacho, ¿este no será el cementerio donde se encontró lo del caldo de huesos? Pues yo creo que no. Es que este cementerio, la verdad... Fue en Zaragoza y en Gerona. Es que fue en Zaragoza. En Zaragoza hubo un cementerio donde se encontró un caldero. Y donde se caldero, picó a los niños también. Sí, pero el que debieron es Gerona, ¿eh? El que bebieron. Sí. Pero otro... Acuérdate que hubo dos fechas muy seguidas. Tendremos... en el que se encontraron... ¿Por qué no lo buscas? Se encontraron en Zaragoza, en un cementerio de Zaragoza, un caldero lleno de huesos que habían sido, al parecer, huesos sobre todo de niños, que habían sido cocidos, habían sido profanadas las tumbas, cocidos, y las imágenes de los niños, como la que hemos visto antes, que estaba picada, sí, como igual, si quisieran hacer desaparecer, borrar a esa persona. Busca. En unos rituales igual, muy igual, extraños igual tenemos, que hubo. Yo no, fíjate, lo sé. Y esas tumbas cercadas, que ya no las hay. Vamos a hacer una cosa. Nacho, ¿cómo ha sido la circunstancia? ¿Ha sido a la... Madre mía, fíjate, con esas... Sí, sí, como de otra época, evidentemente. Porque estamos viendo otra época. Estamos viendo un cementerio mucho más antiguo que el de la Almudena, evidentemente. Pero lo que vamos a hacer es... Nacho, ¿te puedes dirigir de nuevo al lugar exacto donde has sacado la grabación, por favor? Solo sí, para... claro. Vamos hacia allí. Voy a ir despacio, que si no, sabes que el estabilizador se nos va un poquito la conexión. Sí, no te preocupes, porque aquí tengo preparado todo. Para poner esa grabación, todos por favor, oído avizor, intentaremos subir el volumen al máximo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que a veces lo de los volúmenes es complicado aquí, pero como la sensibilidad me lo contaba mi amigo Manolo Rodríguez, una de las personas, ¿no?, que más ha contribuido junto con Nacho Sevilla, Diego Marañón, Guillermo León, tantos amigos, ¿no?, a poner esto en marcha, a nivel técnico incluso, pues había una barrera, digamos, del Skype, que entonces no permitía que Enrique Chazarra nos enviase con intensidad los sonidos, Carmen, la semana pasada. Entonces hemos pensado por qué Nacho no, al grabarlo, manda vía Diego Marañón. Diego Marañón, para no perturbar ahora las 28 pantallas que tengo abiertas, me lo envía a mí, y yo, sin saber lo que es, porque os juro que no sé lo que sale y si lo vamos a oír, pues hacemos como hacemos muchas veces. Oye, escuchemos todos juntos. A lo mejor no escuchamos nada. Y desde luego, Nacho, luego antes de irnos de ahí, esta noche larga de misterio, hacemos otra prueba en el mismo sitio. ¿Te parece? Sí, 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 las que quieras. Bueno, aquí pues estamos. Tú dices que se puede calcular porque son... Claro, ¿cómo sabes más o menos
¿A qué altura sale el grito? Porque esto va a ser escuchar una psicofonía no limpiada, sino a crudo, a puro palo, ¿no? Diego se ha pegado un poco de paliza, yo creo que ha hecho 3 cortes donde la va repitiendo. Ah, pues no lo tengo aquí ahora mismo. Y es un auténtico riesgo que yo empiece a manejar aquí cosas para abrirlo, ¿eh? Así que yo creo que es mejor ponerla cruda, ¿te parece? Vale, perfecto. Son grito. 3 minutos, yo creo, es que ahora no sé exactamente cuándo aparecía. Claro, pues oye, mira, Carmen, ¿qué te parece la experiencia? Más que sacar la psicofonía, que es lo más fácil, se oye tal. No, oye, oigamos el crudo, si os parece, o sea, lo siento, investigad con nosotros y vamos a ver qué escuchamos y si el público lo escucha en ese momento. ¿Te parece? Vale, venga, vamos con ello. Sí, porque me da mucho, ya tengo experiencias de empezar a cerrar cosas y tal y que se vaya todo al garete, así que vamos directamente con esa psicofonía obtenida. ¿Hace cuánto, Nacho? Una hora, más o menos, ¿no? Pues sí, una horita, no llegará más, en este mismo punto que estoy iluminando, justo debajo de esta tumba, porque es una tumba donde tienes acceso a donde estaría la caja. Perfecto. Vamos allá. No, esta debe ser la grabación, efectivamente, en tres sectores, pero yo, sinceramente, os lo esa digo. Esa es, sí. No digo nada. Yo no lo digo bien aquí, ¿eh? ¿Tú yo escuchas, sí que Carmen? Hace como un pequeño grito muy cortito en grave que está cortado 3 veces. No lo he escuchado, vuelve, no lo he escuchado. Vuelve. Vamos a ponerlo, ¿vale? Vale. ¿Vuelve a qué? Que vuelvas a ponerlo. En la amplificación es cuando aparece. Vale, lo ponemos, ¿eh? Yo aquí lo tengo complicado, pero tengo 25 sonidos entrando a la vez. Así que lo mejor será que la audiencia decida. ¿Tú qué sí dices? Mira, ya verás. Sí. No, yo es que de verdad, igual estoy ya... No. ¿Y qué se oye? Muy lejano. Yo entiendo algo, ¿eh? No he podido sacar todavía, pero se entiende algo. Pon otra vez. Y yo que no digo nada, o sea, estoy preocupándome ya. O sea, ¿por qué? Porque son muchas cosas y no. Llevo un día... Dale. Llevo un día que nos viene a contar el día. Dale, a ver si... Y mi compadre Guillermo también. Que dice, porque es muy de fondo. Después hay mucho ruido fondo, como de... Fondo, claro, porque está sacada... Bueno, vamos a ver, va. Cuidado, dice cuidado. En este preciso instante, Guillermo León, que también, como digo, ha tenido un día tremendo conmigo, me dice que también somos segunda tendencia en YouTube, junto a Gran Mano VIP. Imaginaos de qué estamos hablando. Pero la segunda tendencia en YouTube en España es esta cosita que estamos haciendo con tanta emoción y con personas como Javi o como Nacho que son capaces de estar ahí en mitad de la noche por puro entusiasmo. Y eso es impagable. Así que el éxito es cuidado, vuestro, compañeros. Dice cuidado. 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 No, y, cuidado, cuidado. No, cuidado. Y el público está viendo un grito también. Y algunos sí que oyen cuidado. Bueno. Yo escucho cuidado, ¿eh? O sea, a lo mejor ahora ya lo volvéis a poner y después de decirlo yo. Claro. Intuís lo que es la bueno, frase. Pero si vamos dice, a grabar otra cuidado, vez. Cuidado, ¿eh? Oye, Nacho, cuéntanos entonces la historia. Es el momento. ¿Qué pasó con esa ouija que salió mal?
Bueno, nos lo han contado. Yo la verdad es que me he quedado bastante impactado. Estaba en el mismo sitio donde hemos obtenido esta grabación, esta voz, este sonido, donde estábamos ahora mismo enfocando esta pequeña tumba. Y aquí ponían el tablero. No dirigía a nadie porque eran unos chavales de la localidad, en concreto eran tres. Entonces ese día preguntaron si había alguien. Y rápidamente fue un sí. Y ellos le empezaron y siguieron preguntando quién eres y les dijo su nombre. Les dijo que era Juan, ahora mismo no recordamos ninguno el apellido. Y al momento empieza a ir rápida lo que viene siendo esta flecha y les dice, estoy enfrente de vosotros. Eso es el tablero, Ouija. Y repite, estoy enfrente de vosotros. Ellos deducen que debe ser el cementerio. Así que lo que hacen es ir al final de la tapia y se lo encuentran la lápida con el nombre que él había puesto en este tablero. Continúa la noche, continúa ese reto entre ellos y vuelven a preguntar una vez más. Y esa persona, ese ente, es el que les dice que le quería matar. Entonces él dice, ahí lo que ponía de forma rápida decía, os voy a matar, os voy a matar. Y le continuaba escribiendo y le pidió que se metiese dentro de una tumba de corral, de una tumba cercada, la que os acabo de mostrar hace un momento. Y el joven de la localidad... Esa era la tumba, la que has mostrado ahora. Sí. Ponla, ponla, y el por joven favor, ponla, se ponla. Tuvo que meter dentro de la tumba y quedarse allí un rato hasta que ya salió escopeteado, salió con un pánico tremendo. ¿Y sabes qué es lo que se le ocurre? Ponerse delante de la lápida. ¿Sabes lo que ocurrió delante de la lápida? De repente, yo me he quedado con los pelos como escarpia, dice, comenzaron a salir abejas de detrás de la lápida hacia mí y lo único que se me ocurrió es coger una piedra, tirarla contra la lápida y romperla. Y tenemos el agujero en la tapia y tenemos la lápida en el suelo que luego nos acercaremos a verla. No, acércate ya, por favor. Vamos a ir hacia allí. Después de contarme entonces, esto... Entonces, aquí es donde ya. Ellos, fíjate que es difícil, ¿no? Un cementerio que es muy grande, a ellos les ocurrió llegar hasta este final de la tapia. Y ahora vamos a ver el agujero de esa lápida, el agujero de esa piedra. El agujero de aquel impacto. Claro, fíjate. Fíjate las abejas, el que símil, ¿no? Con tantas historias de moscas y abejas relacionadas con estos temas, ¿no? Pues él me dice, comenzaron a salir abejas hacia mí, le tiré una pedrada, aquí vemos... lo que hizo la pedrada, y aquí vemos la lápida que está completamente rota en esta parte ahí del suelo. Ahí está la lápida de la historia. Aquí está la famosa lápida, que la podéis ver, cómo se hizo 1000 pedazos, fíjate, para ver un poco las dimensiones, ¿no?, que va teniendo ella, y esa persona que estaría detrás de todo esto, justamente es donde hemos grabado, ¿eh? Es la que le dijo está, que se ahí está la tumba, dentro. ¿No? La tumba que está cercada. Exacto. Que le ha llamado tanto la atención a Carmen, ¿no? Esa estructura que nos recuerda casi a los ladrones de tumbas, ¿no? De Escocia. Claro. Es que y así se ponía. Es donde se metió el joven y se tuvo que quedar completamente tumbado, como le pedía ese tablero de la Ouija. Y aquí vemos que ya no hay lápida, que ya no hay nada. Y aquí están estos antiguos cercados, que sin duda, sobre todo, sugestiona mucho, ¿no? Lo que son estas cercas antiguas. Porque aquí sí que estamos en absoluta soledad, en mitad de un camino de tierra, no hay ni carretera ni hay asfalto. Y bueno, la verdad es que no es agradable, ¿no?, estar en un sitio de estos, sobre todo a estas horas. Fijaos, bueno, esas tumbas a veces eran cercadas y no se ponían lápidas, porque en ocasiones lo de las lápidas es mucho más moderno, lo de las cercas es más antiguo. Se ponía esa cruz que estamos viendo con el nombre de la persona y la tierra era la que tapaba el féretro. A veces, cuando la familia no tenía dinero, ni siquiera era un féretro, era en la pura tierra. Se enterraba así a la gente. Y sobre todo, era para que no se produjeran las profanaciones. Porque, no porque tuvieran así nada para hacer un ritual ni nada, sobre todo porque hubo un tiempo en el que a las personas se las enterraba con objetos personales. Y había tanta pobreza en algunas ocasiones que eran desenterrados para si tenía un anillo de casada con el que había sido enterrada o tenía una medallita con la que tal, desenterraban a los muertos y se llevaban eso. Así podían por lo menos controlar un poco con esas cercas para que les fuera más difícil acceder a esos nichos, a esos campos santos y a esas tumbas y profanarlas. Quieren que vuelvas a poner la psicofonía, porque la gente sí que ha escuchado. Incluso me estaban comentando que escuchaban una especie de campana. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerla luego. Nacho,
En apenas un cuarto de hora conectamos de nuevo y lo que hacemos es escucharla y grabar otra. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Yo voy a grabar una y se la envío a Diego. Perfecto, pero... No. La grabas con nosotros, Hacemos vale. El proceso con nosotros, esperamos con nosotros y tú luego se la envías a Diego. Y bueno, a lo largo de la noche no es grabar ya la devolvemos. Psicofonía, es poner la grabadora para intentar grabar algún claro. sonido. Sí, bueno, claro, evidentemente, vale. ¿Vale? ¿Qué más quisiéramos, no? Que siempre sean psicofonías. Lo que pasa es que lo grabo desde el móvil y si lo pongo se va la conexión Skype si abro otra aplicación. Ah, solo tienes... Vale, perfecto. Bueno, pues haz una cosa. Te dejamos, grabas de nuevo por si acaso en el mismo sitio, máximo silencio, se la envías a Diego y luego volvemos a conectar, la comentamos y nos cuentas la otra parte de la historia del... Bueno, que tú ya sabes, ¿vale? Venga, perfecto. Gracias, Nacho. Un abrazo grandísimo. Hasta ahora, Iker, Carmen. Gracias. Así que se han llegado a los 100.000 suscriptores. Uh-huh. Vamos a celebrarlo con buenos amigos, ¿qué os parece? Vamos ya con... Que está en un sitio... Esta noche es un poco... Es un sitio terrorífico dentro de ese cementerio de la Almudena. Y está esperándonos Javi Pérez Campos. ¿Vale? Vamos. Pero antes, como estamos presentando un montón de amigos, como nos encanta que forméis parte de esta familia, como sabéis que tenéis Nave del Misterio, siempre todo lo que hagamos va a estar vehiculizado en Nave del Misterio. Pero aparte, en Twitter, en el videoblog de Iker Jiménez, pero aparte tenéis, por ejemplo, Carmen Porter-bajo. Por si cualquiera tiene... Dice, oye, quiere dirigirse a Carmen directamente. Pues perfecto, aunque Carmen también accede a esos... Sí, yo estoy mensajes con, centrales, ¿no? Con todos. Pero lo importante, y lo que queremos, es que vosotros forméis parte. Es decir, aquí estamos rompiendo las barreras. Queremos que nos contéis vuestras cosas. Y ya se están animando algunos clásicos y queremos incluso que no sean clásicos. Por ejemplo, nuestras amigas, las chicas súper activas y llenas de entusiasmo de Objetivo Paranormal en el sur de España, que nos han mandado un vídeo maravilloso que vamos a disfrutar todos antes de conectar con la Almudena en tiempo real, ¿eh? Ojo, porque donde vamos es un sitio que tiene mucha fuerza, muy impactante. Pero estas amigas nos quieren mostrar también otro cementerio. Si Diego Marañón nos llevaba al sur de España, comillas, aquella foto del niño, ¿eh? Carmen, aquella foto del niño entre las columnas, o esa otra como en la trasera del cementerio. Fenómenos explicables, inexplicables, desde luego un cementerio extraordinario con ese ángel exterminador. Bueno, pues hay un poblado minero cerca de La Naya, en tierras onubenses. Y ya verás, Carmen, qué maravilla. Y cómo han hecho el vídeo, ¿eh? Me ha encantado. Pero aquí lo que queremos es entusiasmo, contar las historias, simplemente lo que hay. A veces es ser crónica de algo y mostrarlo. Así que debutan también nuestras amigas de Objetivo Paranormal en Milenio Live. Ahí va su trabajo. Buenas noches, Iker y Carmen. Nos encontramos en el cementerio del pueblo minero de La Naya, que contó con sus primeras viviendas en el año 1876. Curiosamente, ya en ese año se registró el primer nacimiento y la primera defunción. El pueblo fue abandonado en el año 1973. La peculiaridad de este cementerio es que después de haber sido abandonado, fue profanado buscando riquezas inexistentes. De hecho, hay algunas tumbas que están delimitadas por solamente piedras, ni siquiera una mísera lápida. Tras la profanación, hemos encontrado restos óseos que podéis ver aquí, donde se percibe perfectamente un fémur y el hueso de la cadera. Me voy a desplazar un poco porque no veo nada, estamos en plena oscuridad. Aquí podéis ver restos de un ataúd con la manilla donde se agarraban.
Un poco más adelante vuelvo a encender para el desplazamiento. Nos encontramos restos de ropa de los difuntos. Pero lo que más nos llegó a llamar la atención cuando vinimos aquí fue este nicho. Vuelvo a encender para el desplazamiento, donde podéis ver en su interior restos de huesos pequeñitos de un niño o una niña que falleció aquí. Por las fechas en las que se construyó la Naya, creemos que hubo un alto índice de fallecimientos de niños pequeños que están registrados por la tuberculosis, porque fue la época más o menos de la tuberculosis. Creemos, no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, esperamos que os haya gustado este viaje al cementerio de la Naya, que es un sitio que nada más que por esta tumba es bastante espeluznante, pone la piel de gallina y es ideal para el especial de Halloween de Millennium Life. Pues esto es lo que nos encanta, que el público, que los seguidores, que los que están ahí nos enseñen sus cosas, ¿no, Carmen? Es que esta es la función que tenemos que hacer y hay muchos que desde fuera de España nos han contado, por ejemplo, la tumba más romántica de todos los tiempos. Y es maravillosa la historia. Porque, hombre, también qué tenemos bonito que descansar un poco. Ahora mismo es increíble lo que está ocurriendo y simplemente os digo lo que sigue, que yendo un poco hacia el navegador, porque de vez en cuando ya tenemos que descansar de toda esta intensidad, ¿no? Vamos a hacer esto, que es marcharnos a vuestros mensajes, donde hablamos de un sinfín. La psicofonía en directo, dice Zona 82, Beatriz Marín, que nos muestra ahí cómo está viendo la cara de Nacho Navarro y la mía también al mismo tiempo. Me gusta verlo. Iñaki Barrena, atento a lo que acontece en los cementerios, con un buen zumito de naranja, no está mal. También hace hoy para un chocolatito o algo así, ¿verdad? Mm. No queréis que duerma esta noche, dice Miriel de Leoncourt. La cara de... Esa cara, aquí mismo, Pedro TGZ, esa el cara exorcista. Es el padre Carras. Totalmente. Es el atormentado Demian Carras, esa cara. Totalmente. Madre santa. La cara de Nacho está dando muchos comentarios. La Margari, qué miedo estoy pasando con el programa de Millennium Life. Dile a los muchachos que se marchen de los cementerios que se le va a aparecer el vuestro lago Inés. Es que de verdad. O sea, menos mal que te habría un poquito de humor, porque de verdad, qué tensión, dice Pablo del Río, porque estamos escuchando en vivo. En fin, estamos absolutamente encantados. Moni Blanco desde Tokushima, en Japón. Mira. Qué maravilla. Esto llega a todas partes, amigos, a todas partes. Bien. Incluso con decoración de Halloween, pero qué decoración de Halloween, increíble la cara de Nacho Navarro. Y luego, fíjate, Francisco Javier Larraín Sánchez, desde un país que adoramos, que queremos, Chile, claro que sí, claro que sí. En fin, que nos encanta, nos encanta lo que proponéis, la foto del niño, me muero, dice Ané del Camar directamente. Vaya ojos que tiene esta muchacha, Lipsy Black Kitty, y el Black Kitty debe ser este, ¿no? Y su amigo, su marido, bueno, ahí están viéndonos. En fin, la foto del niño que también ha dado mucho que hablar. Y esto en vivo. Mira. A ver. Voy a hacer la prueba. Gracias, 100.000 reproducciones, muchísimas gracias. 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto lo que hacemos es volver a conectar, ni más ni menos, que con nuestro compañero don Javi Pérez Campos. Le hemos dejado en un punto concreto del cementerio de la Almudena. Y bueno, con esas músicas de fondo que nos están ayudando a hacer un viaje distinto, diferente. Vamos a ver por qué ahora mismo, no sé si la... Se ha congelado la... No quieren conectar con el amigo Javi Pérez Campos. Así que lee algunos mensajes, Carmen, porque hay alguna dificultad en la Almudena. Espero que no sea nada grave ni nada extraño. Vamos a resolverlo ahora mismo, pero todo tuyo. Pues venga, vamos con algunos de esos Parece mensajes. Parece que ya está bien, ¿eh? Pero incluso bueno. Fotografías de J nos enviaba a Cementerio Bonito, el de San Martín del Castañar. Lo han remodelado y ha perdido algo de su encanto, pero el entorno es precioso. Y fíjate, nos manda esta fotografía. A ver, Iker. A ver, la estás viendo, ¿eh? La están viendo. Vale. A ver si ahora mismo... Esta es la fotografía.
que nos envía de ese cementerio. Pues una preciosidad. Provincia de Salamanca, ¿no? Provincia de Salamanca, me imagino. San Martín del Castañar. Sí, sí. Nos decían también sobre el cementerio de Alfamén, donde estaba Nacho Navarro. Mucha gente comentando lo que en teoría dice la psicofonía. Muchos no entienden lo que dice, como Monse, pero un grito no me parece. Gente como María Laporte, que no ha escuchado nada. Isabel García, que ha escuchado un grito. O sea, división de opiniones, Xavi, ¿no? Pastor, que él también oye algo, pero que es muy lejano. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que ya ha recuperado la conexión. Grito sigue esa de una división niña, dice Checha. De opiniones, y como vamos a volver a escucharle, vamos a volver a hacer la grabación, pues perfecto. Así que en este preciso instante parece que la comunicación dice sí, porque se había congelado, Javi, de repente te habías congelado, y yo creo que no por el frío, sinceramente, compañero, sino por algo que, bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero estamos en conexión. ¿Dónde estás? Es que además estamos entrando en una zona más profunda del cementerio y nos decían que aquí la conexión, ya, bueno, va y viene, así que va a depender un poco de la suerte que tengamos esta noche. La temperatura va bajando por momentos, hay casi una neblina incluso que va cubriendo las callejuelas de la Almudena, y mira, ya estoy llegando al sitio que estaba buscando. Es un sitio complicado, es un sitio, digamos, guarecido dentro del interior del cementerio, pero es impresionante, Iker, es impresionante ver aquí en mitad de la noche una enorme mole que se recorta contra este cielo y que os va a sorprender, ya veréis. Voy a dar la vuelta a la cámara para, ¿vale?, que veáis. Pues vamos a ver todos juntos, ¿no? ¿En qué sitio está Javi Pérez Campos? En el mayor cementerio de España y uno de los más grandes de Europa. Se gira nuestra cámara. Y estoy descubriéndolo yo al mismo tiempo que estáis descubriéndolo vosotros, ¿eh? Os lo aseguro. Es una especie de gran túmulo. Creo que identificamos, ¿verdad?, la tumba. Acércate, acércate, Javi, sin decir nada. Creo que tiene un escudo, que es el de Madrid. Una especie de tela o telón que parece como que cae encima de ese escudo. ¿Qué es, Javi? Voy a leeros el grabado, el texto que aparece aquí, que dice: aquí yacen las víctimas del incendio del Teatro de Novedades, 23 de septiembre de 1928. Estamos ante el memorial de las víctimas, de las 80 víctimas mortales que ese 28 de septiembre de 1928 perdieron la vida en un terrible e inesperado incendio. Y además dramático, porque parece que gran parte de las víctimas, si no me equivoco, la historia del famoso cojo del Novedades, una persona que tenía una pata de palo, tropieza y deja bloqueada una puerta. Se produce un efecto de montón y una gran cantidad de personas van chocando, taponando esa salida, y mueren abrasados por las llamas. Y aquí se recuerda su funesta historia. Madre mía, cómo es el cielo rojo de Madrid, ¿eh? La contaminación lumínica, evidentemente, y el contraste con ese tono tan especial. Y la lluvia, y claro, las nubes. Hacen... O sea, es una escena del Exorcista, Javi Pérez Campos, compañero. Y además estás en una zona, yo la recuerdo bien, junto a la tragedia del Novedades, lugar que quedó encantado, por cierto, durante generaciones para muchos madrileños, maldito y encantado. Ahí estás viendo, ¿hay unos nichos rotos o qué es eso, Javi? Sí, hay una zona que se ha roto por el paso del tiempo, que se ha hundido. Han puesto aquí digamos, una forma de fijar la zona por seguridad, pero que se ha venido también abajo. Hay que tener mucho cuidado en esta zona porque cada vez nos adentramos más en la zona antigua, en la necrópolis antigua, en el que fue el cementerio de epidemias. Y claro, además aquí hay una historia tremenda, como tú dices, esa historia del cojo del Novedades, que decían que se aparecía. Incluso en la calle Toledo hablaban de figuras vestidas de época
que algunos vecinos veían en medio de la noche preguntando por la ubicación del Novedades. Una serie de fatalidades, hubo incluso personas que se suicidaron cuando en medio del incendio vieron cómo toda su familia desaparecía, perecía en medio de las llamas y se vieron obligados directamente a quitarse la vida con un disparo, ¿no? Pues fíjate el contraste, Javi, porque sabes cómo es Carmen de tozuda y meticulosa para la búsqueda, y al tiempo que tú estabas, ahora se nos va un poco la imagen, ahora se granula por algo, quizás sea la conexión. ¿Todo bien, compañero? Todo bien, vale. Bien, ¿eh? Es pues que mira, la zona es complicada y ojalá... Sí, y yo recuerdo que hay una zona a la derecha que me puso los pelos de punta. Yo creo que hay una zona a la derecha que me puso los pelos además de punta. Además es donde empiezan las tumbas rotas. Exacto, las tumbas es antiguas, el cementerio sí. Profundo. Bueno, pues sobre Carmen... Sobre todo ten cuidado, no te caigas, Javi, porque es fácil. Sí, sí, cuidado. Mira qué imagen. Ahí empieza el camino, digamos, de las tumbas rotas. Pero Javi nos ha contado una parte de la historia, ¿no?, de Madrid. Bien, pues Carmen recupera unas imágenes que yo no recuerdo haber visto nunca. Y también pone los pelos de punta, ¿no? Contextualicemos lo que contaba Javi a pie de tumba con esto que va a mostrar Carmen ahora. Bueno, son algunas de las fotografías. Algunas son fuertes. Quien sea muy sensible, pues, que aparte un poco la mirada, en un principio es como queda el teatro por dentro, ¿vale? Recogido por Mundo Gráfico y por algunos de los periódicos y de las publicaciones de la época. Se fue una destrucción total. Fíjate, las hileras de personas fallecidas, muertas en ese desastre. Claro, tenían que identificar sus familiares también a esas personas que muchas de ellas pues estaban quemadas, estaban en un estado bastante complicado. Y fíjate los montajes que hacían en la época con todos los fallecidos. Eso es fotoperiodismo, entre comillas, de la época. Totalmente, de los años 20. Como no podían hacer con todos los cadáveres, fueron recortando diversas escenas que los fotógrafos de los distintos medios habían ido recogiendo y poniéndolas como fondo con ese teatro pues macabro. Esto es lo que ocurre cuando una historia nos puede parecer casi legendaria, ¿de acuerdo? Y de pronto, porque ha pasado mucho tiempo, 80 años, ¿no? Justo a 90 años, por cierto. Sí. 23 de septiembre de 1928, justo a 90 años. Y resulta que tienes la imagen y la fotografía. Estás ya por esa zona, Javi, que hablábamos de ella, ¿no? Sí. Mira, estoy caminando, Iker, por un sitio que a ver si podemos conseguir que todo esto se vea, porque es difícil. Es difícil y además, bueno, ahí vemos unos reflejos de la zona de la calle. Quito todas las cámaras para que se vea perfectamente limpio. Te veo, te vemos. ¿Es verdad? Sí. Tengo que decir además que me estoy quedando sin batería en la linterna. En la próxima conexión haremos un cambio de pilas porque es importante cada vez más tener buena luz en esta zona. Para mí, y yo estoy seguro de que esta es la zona que comentaba Carmen, es el sitio que más me ha impresionado, Iker. El sitio que más me impresiona, yo estuve aquí el jueves, vamos a entrar en una zona en la que hace años, y también lo recogía, por ejemplo, Ángel del Río, algunos vigilantes de seguridad hablaban de escuchar llantos de niños. Y es precisamente en un sitio, Iker, en el que las tumbas cambian de tamaño. Ahora mismo voy a dar otra vez la vuelta a la pantalla para que veáis lo que estoy viendo yo. Estamos entrando ahora mismo, no sé si me escucharéis bien, ¿sí? en el llamado parvulario, la zona de párvulos, la zona donde están enterrados los niños, y es precisamente la zona más antigua del cementerio, porque cuando se abren sus puertas en 1848, prácticamente por obligación, por una terrible epidemia de cólera que hace que se busque un lugar inmediatamente donde enterrar a las víctimas, pues esta es la primera zona que se abre. Esta zona del cementerio, con la tumba de un niño, 1848, Pedro Regalado. Fijaos aquí. ¿Esta es la primera tumba de la Almudena? Esta es una uh-huh. de las primeras. Vamos a ver si conseguimos encuadrar, porque además está lloviendo. Fíjate el niño. Madre mía. Madre mía, la especie de bajorrelieve que han hecho del niño. Y sale el niño como una especie de sayal o de sábana. Madre mía, Javi. En un rincón de Madrid donde seguramente ya no va nadie. Y en la sábana su nombre, como único recuerdo.
el mensaje, a ver si consigo leerlo. Dice: Dios quiere llevarte de nuestro lado, que nos reúna en el cielo. A veces una simple tumba, ¿verdad? Una expresión del amor paterno-filial en un rincón de la gran urbe. ¿Cuántas personas habrán detenido a pensar sobre la vida y la muerte en esa tumba, ¿no? ¿Habrá salido esa cara de ese niño asomándose a tantos miles de personas como hoy, contando su historia? Cuéntanos, Javi. Cada vez está lloviendo con más fuerza. Aquí estamos ahora en una zona que es también muy antigua. Digamos que de pronto en medio del parvulario hay una especie de ruptura de tumbas de adultos. Voy a ponerme la capucha porque está lloviendo con fuerza ahora. O protégete en algún sitio y volvemos a conectar, Javi, no te preocupes, ¿eh? Porque puedes dañar el equipo, puedes resfriarte, intenta guarecerte un poco y conectamos si quieres en la última zona, ¿eh? Quiero enseñaros algo antes. ¿Sí? Que me ha impresionado muchísimo. Yo creo que es una de las cosas que más me ha impresionado. Bueno, aquí hay algunas tumbas también prácticamente comidas. Esa es la zona maleza que a mí me impactó muchísimo. Además, se dan esos claroscuros que casi parecen amarillos, ámbares, entre las hojas, el cielo. Yo lo decía, ¿eh?, cuando hacíamos esto, digo, la Almudena parece que está aquí al lado y que no pasa nada y que es un sitio como con mucha... Pero a mí me impactó mucho, de verdad. ¿Qué es esto? Aquí hay algunas tumbas, incluso, Iker, que parecen prácticamente cunitas, que están hechas en esta zona infantil. Voy a ir pasando por aquí. Es una zona que se va estrechando y veréis si consigo encontrarlo, porque sabéis que hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de fotografías post-mortem, ¿no? Fotografías que se hacían a los seres queridos cuando habían fallecido. Y mirad, aquí tengo una de estas tumbas que asemejan prácticamente a una cunita. Y la tengo ahí, chicos, la tengo ahí, vais a ver, porque es que me pareció verdaderamente espeluznante. Bueno, esta es una también. Recuerda una capillita, ¿no?, de las americanas. Madre mía. Aquí había una fotografía, si os fijáis, una fotografía que por la posición de la tumba ha sido quemada por el sol, ya no se ve prácticamente nada, pero hay otra que está justo enfrente, a la que no le da el sol, y que no voy a decir nada, solo voy a acercarme y ahora lo comentamos. Especie de litografía, de fotografía de las de aquel tiempo, ¿no? Del niño todavía con vida. O muerto. Es verdad. Claro. O muerto perfectamente colocado, ¿no? Claro, la tanatografía. Yo creo que cuando son niños. Puede tan ser un ejemplo de tanatografía española. No les ha dado tiempo en vida a hacer eso y la única forma que tenían de recordarlo era ya en la muerte. Además eran las típicas posiciones en las que se lo colocaban, ¿no? Exacto. A esos niños cuando ya habían fallecido, incluso les ponían una especie de pegamentos, pegatinas para abrirles los ojos. Está colocado además en una postura, efectivamente, como tumbado, ¿no? Tumbado en la cama, y desde luego se asemeja mucho a ese tipo de fotografías, y era habitual el encontrar pues este tipo de fotos, como eran tan caras, no era tan asequible como ahora, que con un teléfono móvil podemos hacer una foto de cualquier cosa. Era algo complicado y se hacía solo como un recuerdo, prácticamente para la inmortalidad, con lo cual no es de extrañar que sea una de estas fotos. Y además hay muchas otras en otras tumbas
pero que, como digo, han sido quemadas por los efectos del sol, y esta es una de las que mejores... Javi, no te vayas. Bueno, ¿cómo se llamaba ese niño? Mira. Bueno, aquí hay además otra tumba rota, ¿la veis, no? Ahí. Mirad, es complicado. Dice, el niño Valentín Domínguez, 29 de diciembre de 1920, 7 de septiembre de 1921, un añito. Y aquí hay otra fecha y otro nombre de una persona que es enterrada unos años después. Mira, fijaos, nace en el año 32, marzo, 8 de marzo del 32, y muere el 4 de abril del 32. Probablemente sería su hermanita, y esto es también un detalle estremecedor de esta zona. En muchas de estas tumbas pequeñitas hay enterrados varios niños, a veces hermanos, que fallecían con muy poco tiempo de diferencia. En el fondo, Javi, es una porción hecha fotografía de la historia de Madrid, de la historia de España, de la historia de la muerte prematura y de la historia de las epidemias, clarísimamente, ¿no? Pero te lo cuentan en un libro, te lo cuentan en un grueso texto, te lo cuenta un doctor pomposamente, y bueno, son números, datos. Cuando ves la foto de ese crío, o cuando ves esta parte del cementerio de la Almudena, te das cuenta de lo que es una cicatriz en la historia, ¿no? ¿Cuántos niños fallecían? No había vacunas, no había procedimientos prácticamente quirúrgicos de alta seguridad. En los partos fallecían muchos. Pero lo que hemos visto es una reseña de la fotografía, tanatografía auténtica española. ¿Eh? Eso es una auténtica joya, eso es antropología pura. Eso es historia de nuestra historia, ¿no? Y es que esta parte, Javi, toda es... No hace falta decorar, ni hacer Halloween, ni... Es que es el contraste, ¿no? En España tenemos suficientes elementos para ese conectar con la muerte, ¿no? O mirarnos en su espejo, que realmente sobrecoge mucho más que cualquier importación. Vamos a hacer una cosa, Javi. Te dejamos guarecerte de la lluvia y hacemos una última conexión en cierta tapia. ¿Te parece? En cierta tapia, pues con mucha historia también. Sí, me parece bien. Vamos a, de todas formas, antes de llegar a esa tapia, ¿sí?, quiero enseñaros también un lugar. Vamos a conectar después, si queréis, ¿sí?, porque creo que os va a sorprender y os va a impresionar en mitad de la noche, ¿vale?, casi tanto como ese monolito que acabamos de ver. Gracias, Javi. Gran trabajo, amigo. Gracias. Gracias. Hasta ahora. ¿Quieres que te lea algunos de los mensajes que nos han ido enviando? Bueno, las fotografías del Teatro Novedades, pues te puedes imaginar, y la tumba del niño, la última que nos ha enseñado. Bueno, es que es un documento histórico, ¿eh? Javi, o sea, eso pues parece leyenda y es verdad. Nos dice Tita Lore que en el cementerio inglés de Málaga, la zona más antigua, también tiene tumbas de niños, varios de la misma familia que fallecían, como decía Javier, con muy poca diferencia. Qué pena, dice Ana González, era muy amado el pequeño, pero inmortalizado, Jesús Campos. Esto, historia de la mortandad infantil, nos decía Rodrigo Medina Paredes. Qué mal rollo, de Poldre, qué fuerte, da muy mal rollo, mucha penita, nos dice Maya Yanami. No entiendo cómo podían hacer foto de muertos, lo lógico sería recordarlos vivos, nos decía Begoña. Lo que pasa que muchas veces no daba tiempo a recordarlos vivos. Y solamente era en la muerte cuando ya podían hacer esa fotografía. Es más, la mayoría de los niños que murieron en esas épocas ni siquiera tenían una sola fotografía. Edwin Merlo dice, vuelve la magia del misterio más milenario los fines de semana y ahora con imágenes en directo. Gracias por lo que hacéis. Un saludo desde la capital del Turia. Que yuyu la foto, nos dice Merche Melero. Ha habido un momento que parecía que se reía y los ojos. Hoy no duermo, nos dicen también por la música y por las imágenes. Me da mal rollo, pero no puedo dejar de verlo, nos dice Rupert. Sigue porque estoy recibiendo las grabaciones en tiempo real y estoy procesando ahora mismo, gracias a Diego Almarañón. Ahora mismo, Cementerio en Aragón, envío a Cantabria, reenvío aquí. Y vosotros escuchando, ¿vale? Pero vamos a tener historietas, sí, os lo digo. Alejandro Ortega dice que esa foto enseña cómo cambian los tiempos. Sí, señor. Eso ahora nos parecería una aberración. Sí, señor, muy interesante esa apreciación.
Pon si quieres la cámara principal para que así no te vean la cara de agobiado que están diciendo que estás teniendo. No, no tengo por qué. Mientras leo los está viendo mensajes. Tu cámara, la mía no. Ah, pues estaban diciendo. No, no, no. Estaban agobiado diciendo para nada, no, no, emocionado será porque hoy la cosa va bastante bien. Killer dice: ya le pondrían poner otra postura para la foto. Que Dios le tenga en su gloria. También dice Cristóbal Montoya. Sí, es una foto del cadáver, nos dice María White. Qué imagen la del niño en la tumba, María Begoña López. Qué pena, por Dios, Angelito Montserrat. Muy interesante, Carmen, lo que decía. Qué pena dan los niños. Yo estoy encantado, ¿eh? Además está yendo todo muy bien, hay 20.000 frentes abiertos, pero va todo muy bien. La pose, dicen que qué grotesca, Gloria claro, Fernández. Claro, pero lo que ha dicho que ese, antinatural, ¿no? Lo sobre que ha dicho todo ese amigo es fundamental, ¿eh? El comentario es cómo cambia el tiempo. Lo que era normal ahora nos puede parecer aberrante y tantas cosas. Por tanto, tenemos que ser bastante humildes con todas las cuestiones. Nos llegan informaciones y bueno, si queréis luego más adelante cuento la tumba del fantasma, que es un caso más realmente, ¿no? Pero que me impactó en Japón y que tiene que ver con todo esto. Pero tenemos que conectar ya. Carmen, me pide paso una vez más el compañero Nacho Navarro, que está ahí preparado. Vamos a ver si lo vemos, vamos a ver si lo localizamos. Sí, ahí está Nacho Navarro. Don Nacho, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Iker? Otra vez por aquí. Me escribe ahora mismo el querido Héctor Fernández de Onda Cero, Radio Estadio, el director, diciéndole que estáis liando, ¿no? O sea, estamos todos que no podemos quitar de encima la mirada, ¿no? Pero lo agradecemos muchísimo. Y por si alguien no lo sabe, don Nacho Navarro, ahí lo vemos, Cementerio Viejo, Alfamén, Zaragoza. Has hecho las grabaciones, como volviendo a repetir la historia, en esa tumba donde ocurrieron ciertos fenómenos, ¿no? Sí, yo me he quedado, la verdad es que bastante tocado, porque han sido muy breves, sobre todo porque Diego va también a mil cosas como vosotros, he intentado hacerlas breves. Breve estamos hablando de 30 segundos de grabación. Y en 30 segundos, dos grabaciones de 30 segundos. En dos puntos, la lápida rota y donde el tablero de la Ouija, yo sinceramente me he acojonado. Te lo digo tal cual. Sí, con ¿para lo qué que andar aparece con...? Sí, sí. ¿Pero por qué? Bueno, por el sonido. Aparece como... No, pero, tres tipos... ¿Y si no contamos nada? Lo ponemos. Yo tengo, me manda Diego una, a ver si me lo explicas. Mira, bueno, directamente puedo leer en tiempo real lo que dice Diego Marañón. No os preocupéis, esto peta en cualquier momento, no os preocupéis. Dice Diego Marañón en tiempo real, dos grabaciones, una larga para hacer escucha colectiva entre todos, de 2 minutos, y una más corta que parece que ha vuelto a grabarse algo repetida 3 veces. ¿Escuchamos la colectiva, os parece? Y la escuchamos vale. Entre todos. Vale. Y luego la otra. Perfecto, yo me voy al sitio donde la he grabado. Vale, voy a hacer una cosa que es cambiar directamente al navegador y que podamos, vamos a ver, mientras vemos a Nacho Navarro en la cámara 1, vamos a ver porque esto sí que no es tan sencillo, estamos abriendo un material que nos acaba de llegar. Voy a trasladarlo aquí, sí que podemos hacerlo perfectamente. Bien. Mira, David nos dice, madre mía, qué miedo estar viendo el cementerio de niños mientras mi hijo duerme. Ya. De un mes de vida y haciendo ruiditos de fondo. Bueno, pues ese niño seguro que va a ser muy feliz y es el contraste, ¿no? Ahora mismo hay que reconocerlo. Por eso tenemos mismo es el contraste. Muchos elementos, ¿no? Claro, y es otro niño, ¿no? Bueno, vamos con la grabación, chicos. Te dejo la escucha incluso, Nacho, ¿vale? Vale, perfecto. Pues si os parece, ahí tenemos toda la información y ahí tenemos esta pantalla. No hay ningún elemento extraño. Sí que tenemos aquí esta grabación que podemos pulsar directamente. Y yo espero que su sonido se traslade. ¿Hay alguien allí?
Esta es una de las primeras experiencias. Estamos viéndote también, Nacho, estamos viéndote para hacer la escucha en vivo directamente. Y esta es la nueva, donde parece que ha aparecido algo en muy corto espacio de tiempo y me indica Diego, que es más corta, como decía Nacho Navarro, que acaba, se ha obtenido hace nada, hace media hora o así, más o menos, Nacho. Sí, nada, ahora unos 20 minutos. En cuanto hemos desconectado para pasar a Javi, justamente en ese momento he puesto el móvil a grabar. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es colocarla aquí junto a la pantalla de Nacho, que pueda ser compatible. Esto ya estamos inventando aquí, pues eso. A ver, todos muy atentos, por favor. Repetida 3 veces, mucho más corta. Y Nacho dice que le ha impresionado. O sea, que le ha llegado a congojar, ¿no? Por decirlo de otra manera, pero da igual. Porque le ha impactado lo que se ha escuchado. Y hacemos nosotros la escucha apenas unos minutos después de que el propio investigador lo haya obtenido. Esto tampoco es tan fácil. Vamos allá. ¿Hay alguien allí? Sí. Como una voz infantil o algo. Pero no es de un niño que dice sí. Es como un, como que se deja caer. Hace como un sonido muy extraño. A mí me parecía un niño. Así. A mí te juro que me parece un niño que decía sí. Pues sí. A mí el niño no. Vamos otra vez, vamos otra vez. Joven. Vamos otra vez, Nacho. Bueno, lo increíble es que Nacho lo está escuchando rebotando el sonido. Oye, pero la primera grabación de esa de 2 minutos que hemos puesto, sí. ¿De cuándo era? Esa era la primera, ¿no, Nacho? Sí, no, esa la acabamos de hacer también. Ah, también, larga. Sí, sí, lo que me ha extrañado mucho es esos sonidos, esos golpes secos, sí, que pero aparecen como metálicos. Sí. Yo estaba delante del móvil, está lloviendo, es cierto, pero lo he metido debajo. ¿Puede ser algún sonido que...? No, lo he metido debajo y es imposible que hubiese un solo sonido. Y estaba yo delante. Venga. Por eso me he quedado ahí con ese sonido metálico. ¿En serio? ¿Se oyen rezos? Se oyen como mujeres rezando. ¿Te estás escuchando, Nacho? Jolín, hombre, no, pues tampoco me lo digas. No, bueno, sí, perdona. No te lo debo decir estando ahí, pero... En la primera... Yo no, escucho, te lo juro, ¿eh? Yo ¿sí? escucho, sí, si lo oís bien, son como murmullos de cuando se ponen las mujeres, o se ponían antes en los pueblos a rezar el rosario al lado del difunto, de... Sí. ¿Sabes? Que es como que susurra, padre nuestro, que hacían así. Esa Carmen la ha obtenido en la tumba de Corral, ¿no? En la tumba cercada, en la de que hay 3 seguidas, justamente en esa, en la que el chico se tuvo que tumbar por orden un poco de ese tablero a la Ouija, tumbarse encima de esa tumba, debajo de ese nicho. Bueno. Justamente ahí es donde he recogido esa larga, con esos sonidos metálicos, la he puesto debajo para que no hubiese ningún tipo de sonido ambiente que contaminase. Por eso me estoy quedando muy impresionado, ¿no? Cuando me dices, vosotros lo escucháis con cascos... Claro. ¿Sabes qué pasa? Que es que nosotros estamos con cascos profesionales escuchando el sonido. Claro, entonces, yo estoy con el móvil, con el altavoz normal, que es muy limitado, lógicamente. Claro, y claro, no tiene nada que ver. Escucho, pues, no sé, Carmen, están viendo unas caras. Y aún así habría que limpiarlas. Y yo sí escucho un fondo, claro, están en crudo total. Claro. Y bueno, ahí están los. Directamente, los. Esto que veis aquí son los. Las regletas con las que manejamos el sonido y manejamos todo. Mirad, aquí lo he grabado, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Vale, y mientras lo ponemos, ¿vale? El sitio. Oye, lo venga. Pongo, te bajo de Skype para que el retorno no nos contamine, ¿vale? Y subo tope el sonido de la psicofonía, ¿de acuerdo? Aunque deforme un poco. Pero eso. Carmen ha captado algo, decía ella, ¿no? O sea, ¿tú decías qué? Se oyen todo el tiempo murmullos. O sea, pero tipo rezo. Tipo rezo, sí. Pero si escucháis muy de fondo, yo creo que hay un momento dado. Ahora, si la pones, te voy a decir el momento, ¿sí?, en el que está. Y durante un buen rato... Se están escuchando como los murmullos esos de que a mí me han parecido o pues algo parecido a eso, a cuando se rezaba el rosario. Vamos con ello. Y varias mujeres, porque son voces femeninas a la vez. O sea, no es de una voz nada más, son susurros. A ver, subo a tope, ¿eh? Si molesta a alguien, nosotros es verdad, tenemos unos cascos muy buenos. En fin, por un esto de ordenador o de iPad no va a ser lo mismo, evidentemente. Por eso Carmen está captando el sonido como muy de fondo. Y sobre todo porque yo tengo un oído súper fino. O sea, yo digo a veces demasiadas cosas. ¿Vamos? Sí. A tope, ¿eh? Chicos, vamos allá. A la 1:42 desde este viejo y abandonado cementerio de un pueblo de Zaragoza, de un pueblo de Aragón,
nuestro compañero Nacho Navarro, investigación en vivo, en este lugar donde hay una historia antigua. Por favor, escuchad todos con nosotros al mismo tiempo. Vamos allá. Cierro el canal de el amigo Nacho y subo, ¿eh? Y voy a subir, ¿vale? Es profeso, aunque pegue duro, ¿va? Venga. ¿Hay alguien allí? No sé qué pensar, es verdad que se oyen muchas cosas de fondo y como un murmullo, pero yo no sé de verdad qué atribuirlo, ¿eh? No tengo ni idea. Igual tú oyes mucho más que yo, pero no tengo ni idea. Pero sí que soy como un murmullo de colectivo, o sea, no una voz sola, ¿no? Sí, hay pero muy voces de fondo, que se muy entrelazan de fondo. Entre ellas muy de fondo, porque el ruido de que hace el móvil con el que está grabando es muy fuerte y justo por debajo de ese ruido se oyen varias voces entrelazadas y son todas femeninas, son todas de mujer y yo no entiendo lo que dicen, ¿eh? O sea, lo de a mí te he dicho la similitud de lo que me parece. Varias mujeres. Mujeres, ¿eh? Sí, varias mujeres. Pues Nacho, ¿cómo te quedas, amigo? Vamos a pasársela rápidamente a Manolo. Yo no sé si incluso Diego Marañón se la puede mandar a Manolo Rodríguez, nuestro compañero y técnico de sonido. Pero podía ser una, y desde luego si no para el próximo programa, pero para que por lo menos lo limpie y ver si con sus técnicas de audio puede sacar algo más de ahí, ¿no? Sí que había como un fondo, pero yo soy incapaz de saber. O sea, hay un momento en que no llego, ¿no? Mi umbral no llega a ese momento. Pues no sé, Nacho. Nos quedaba por contar una parte de la historia, ¿no? Es que están en bruto. O sea, aquí no, ni se han podido limpiar, ni se ha podido recortar prácticamente. No, tan según salen. Por eso la segunda, que es la breve, la ultra breve, a mí es la que me ha roto mucho, ¿no? Yo escucho ahí como tres voces, es la misma voz, pero como en tres puntos diferentes, en tres caídas, en nada. La que parecía un niño o algo, decía sí. Yo escucho un sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Tú has dicho hay alguien ahí, ¿no? Sí, a mí me ha parecido, sí, algo así como un... A mí me resulta como aviso, como algo que te están avisando de algo, te lo a digo ver, de verdad. Voy a volver a ponerla, ¿de acuerdo? La pongo en la zona de navegador de nuevo, donde está nuestro compañero Nacho. Le pasamos la pantalla a él y lo que hacemos es volver a escuchar. ¿De acuerdo, compañeros? Me tropiezo. Esta es la cortada en tres trozos, ¿vale? Nacho hace una pregunta, que además yo te dije, ¿verdad? Que en esta ocasión, sí, a diferencia de la otra, pues lanzáramos una pregunta. Hay diferentes... Bueno, en esto quién sabe, ¿no? Pues a veces ha hecho una pregunta y parece que responde algo. Ojo, siendo honestos, ¿no? La lluvia cayendo, si está, puede generar este sonido, puede generar este fondo, puede generar esto. Bueno, pues ya cada uno que opine, como siempre decimos, lo que quiera, pero ahí está el fenómeno y lo interesante es que está ocurriendo según estamos investigando. La ponemos, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Hay alguien allí?
Bueno, es muy, muy difícil, ¿eh? Porque son muy, 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 muy tenues. Pues sí, sí, algo así. ¿Tú qué escuchas, pero claro, Nacho? ¿Tú qué crees? Yo escucho un lamento, de verdad. Yo escucho, no sé, es como un tipo de aviso de que igual estamos aquí demasiado rato. No sé, pero la verdad es que yo escucho como un lamento, como un tipo de lamento en ese audio. ¿Estás inquieto o qué? Pues mira, la verdad, y que te voy a ser sincero, que sí. Porque primero estoy solo en mitad del campo. Aquí no hay nadie. Más que en mitad de la carretera, a la entrada, con una furgoneta, uno del ayuntamiento, pues para que no venga ningún chaval que ya han intentado venir. Entonces, bueno, es una cosa. La puerta cerrada, que le íbamos a cerrar y se ha roto la llave nada más entrar. El alguacil que ha notado cómo le empujaban. Te lo he dicho eso antes, nos has comentado al inicio de la noche. Que sí, el hombre, bueno, se sentía inquieto. El alcalde cuando ha entrado dice, Nacho, te prometo que he visto como un fogonazo así al final de la tapia. Justo a 3 kilómetros, 3.5, en línea recta, tengo lo que se llama el Cerro de los Ahorcados. El Cerro de los Ahorcados, allí es un pueblecito que está pegado. Pronto lo contaremos, ¿no? Pero allí se juzgaron a 200 mujeres en el siglo XIX por practicar la brujería. Y por un túnel tremendo de 3 kilómetros desde un castillo, se llevaban ese cerro y se ahorcaban para que la gente viese que se había hecho justicia con estas mujeres. Está aquí al lado. Estamos en una carretera que sin duda es uno de los puntos más negros que hay en la red de carreteras de España, que tengo una historia para contaros que a mí se me ponen los pelos de punta solamente de recordarla. ¿Quién me lo contó? ¿Gente de confianza? Cuéntanos, Nacho, cuéntanos. Bueno, pues te la voy a contar. En esta carretera, esos puntos negros, hay muchísimos accidentes, es una recta muy mala, ¿no? Que nos une casi este pueblo de Alfamén con Cariñena, pasando por Almonací de la Sierra, que es otra localidad. Y la verdad es que hay muy mala visibilidad y la gente se confunde muchas veces con las salidas de las localidades con rotondas. Bueno, en este caso, tres buenos amigos, absoluta confianza, hace muy poquitos años, dos de ellos son sacerdotes a día de hoy. Ellos se dirigían a una localidad cercana al Famén, a muy poquito, a unos 15 kilómetros. Era una noche como hoy, lluviosa, como está lloviendo, por eso yo creo que también sugestiona un poquito para esta historia que voy a contar. Y ellos iban por esta carretera con el coche, con un Opel Corsa antiguo, iban los tres. Y en un momento de la carretera, con esa gran lluvia en mitad de la recta, ven como que hay alguien en el arcén de esa carretera. Se lo avisa al copiloto, al conductor. Le dice, creo que hay alguien ahí en esa zona del arcén. Y el conductor aminora la marcha, le da unas luces largas para ver qué es lo que hay. Y conforme se va acercando, se encuentra y ve que es una persona. Ellos se acercan y llegan hasta ella. Paran porque le ven en mitad del carril, completamente rígido el cuerpo, sin moverse, y es una chica de unos 20, 24 años, como ellos te dicen, con el pelo completamente sucio, el pelo despeinado, la cara como con mascarones, y ellos antes le preguntan, ¿te ocurre algo? ¿Necesitas algo? Serían las 12:30, la 1 de la noche, ¿qué podemos hacer por ti? Y ella le contesta, llevadme al pueblo más cercano. Lo único que les dijo, por favor, llevadme al pueblo más cercano. Les abren la puerta de trasera, del asiento trasero derecho, y ella se sienta en el vehículo. Le empiezan a hacer preguntas, cómo se llama, si necesita cualquier tipo de dinero, y no contesta nada más que llevadme al pueblo más cercano. Continúan la marcha, y a los 3 kilómetros, al pasar 2 curvas, se encuentran 4 o 5 vehículos de la Guardia Civil con los rotativos, con todas las luces en posición, ambulancias, bomberos, un carril cortado. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y la chica le repite, llevadme al pueblo de al lado. Los vehículos parados. La verdad es que era bastante impresionante para ellos y les toca pasar por ese carril que está libre. En cuanto van a pasar por aquel punto, se dan cuenta que ha habido un accidente de coche. Y en ese momento coinciden que los bomberos están rescatando un cadáver del interior de un vehículo. Ellos, en cuanto miran por la ventanilla, como me lo cuenta, dice, completamente pálidos, vimos que el cadáver es la chica que llevamos nosotros en el asiento trasero derecho. Ellos se giran hacia ella y ya no hay nadie. Había desaparecido. Ni la persona que estaba a su izquierda sabía qué había pasado con ella, solamente ven que cuando la identifican, desaparece de su coche. Yo les pregunto,
No quisieron hablar de esto nunca más. Y yo les pregunté, ¿qué os acordáis de eso? Y me dicen que solamente se acuerdan de un olor nauseabundo a humedad y tierra húmeda y fría. Eso fue lo increíble, Nacho, es esta historia, este arquetipo de historia que tiene testigos que tú has conocido. Yo he conocido y, bueno, como te he dicho, ¿no? El sacerdote nunca va a ser muy dado a contar este tipo de historias. Te lo cuentan gente que posiblemente tiene más que perder que las de ganar con este tipo de relatos. E incluso yo lo hablé con los tres a la vez y los tres coincidieron en la versión. Wow. Y entre ellos nunca han vuelto a hablar de este suceso. Una carretera donde sí que ha habido más casos, que incluso nos llegó uno por email de cómo esa persona, ese tipo de personas que se encuentran, como que piden que se aminore la velocidad, ¿verdad? Como en tantísimas carreteras. Y todas estas redes de carreteras que hay tantísimos accidentes nos llevan a ello. Pero fíjate, esas tres personas de absolutísima confianza, de coger a una persona, ayudarle, llevarle a otro pueblo y justamente pasar por el accidente y ver que es la persona con la misma ropa, como te dicen, con esa cara, ese rostro que se quedan marcados para toda la vida y en cuanto se giran a mirarla, ha desaparecido, se ha esfumado y ese olor a tierra húmeda. Que además cuando se lo comenté un día a nuestro compañero Aldo y él, antes de decirle nada, me dijo, Nacho, pregúntales si tenían un olor a tierra húmeda. Y justamente era lo que ellos me habían contado. Dice eso, en cuanto tienen ese olor dentro del coche, significa pues que lógicamente algo les ha querido decir esa persona y que se la encontraron y que sí, que es la persona que ya estaba fallecida o estaba falleciendo en ese momento. Oye, Nacho, ¿me puedes rápidamente, para despedirnos, si ocurre algo, conectamos, por supuesto, pero volver a poner el hueco de la piedra donde salían las abejas y esa tumba donde has hecho las experiencias? Sí, vamos a ir hacia allí. Están vamos a ir hacia allí y justamente... Dejes ir al pobre Nacho, que tiene cara de... Nacho, dicen también que puede ser el ruido de un búho o de una lechuza, pero la estarías escuchando ahora también, ¿no? Claro, no, pero es que además estaba yo encima del teléfono móvil. He tenido dos falsas que las he parado porque además estaba viniendo un coche, e incluso las puedo pasar, ¿no? Que digo, hay un vehículo aquí. Entonces, bueno, pues por si acaso, no, ahí no había ni un solo ruido porque me conocéis y sabéis que yo soy muy meticuloso para estas cosas. Fíjate el hueco, es que a mí es lo que alucino, ¿no? Le pegó el... Aquí es donde esa persona... Después de ese mal llamado juego de la Ouija, se pone aquí, se pone a leer su nombre y comienzan a salir abejas hacia él, coge una piedra, la tira contra la tumba, que la piedra, como me ha dicho, es una de estas de aquí, y aquí están las lápidas completamente destrozadas. ¿Y dónde hemos obtenido ese sonido? El que a mí más impactante me ha resultado, ese último de todos, el breve, el que para mí es un lamento aquí. En estos cercados antiguos, donde, no sé, cementerios donde ya no se ven este tipo de lugares con unas historias completamente silenciadas. Y en este cementerio, que también se ha intentado recuperar, sacar restos, seguramente para esos rituales de magia negra, rituales de poder, rituales de cualquier búsqueda. Nacho, vamos a hacer que salgas del cementerio porque si no, no van a creer y van a decir que te estamos ya maltratando. Está así diciendo que... gente de la zona que además tengas cuidado porque es zona de jabalís y que están teniendo mira, problemas. Mira, ya me faltaba, pero bueno. Pues sal, que te veamos salir, acaso. Que te veamos salir, Nacho, para que todo el mundo se quede tranquilo. Además está lleno de madrigueras. Yo al principio digo, bueno, si tenemos un susto o algo, el suelo está lleno de madrigueras, por lo cual puede salir cualquier conejo, liebre, ¿no? Y siempre hacer ese ruido. Y ese susto que nos puede dar. Pero bueno, vamos a ir pues saliendo. Vamos abandonando aquí. Magnífica historia, magníficas historias, racimo de historias, Nacho. Bueno, hay mucha en gente un pequeño que dice cementerio. Que es la típica leyenda urbana. Lo que pasa es que cuando la leyenda urbana claro. que tenemos por todo el territorio, que a lo mejor es lo que no sabe esta gente, se convierten en denuncias ante la Guardia Civil, ante claro. la policía, pues al final la leyenda las urbana. Las hemos mostrado, ¿no? Es, ¿no? Claro, no es tan leyenda urbana. Pero a lo mejor no han visto Cuarto Milenio, hemos visto la Guardia Civil sacando los documentos sobre esas apariciones, o hemos visto incluso Policía Nacional que estuvo delante de esta chica contándolo en Cuarto Milenio con documentos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es lo interesante. Bueno, Nacho. Bueno, Iker. Estás ya a salvo. Como ahora si no pueda salir, digo, ya verás, ahora abre la puerta y no puede salir y ya nos da algo. No, que como se ha roto la llave, por lo menos nos hemos asegurado que no se puede cerrar la puerta así como así. Nacho, gracias por esta noche de historias.
Hablábamos antes con el alcalde por la tarde. Esto en el fondo es, bueno, reivindicar que toda España tiene misterios, tiene cosas insólitas, y en este caso hay testigos, hay una piedra, hay lápidas, hay una historia de la Ouija. Es un cementerio donde las cosas fueron absolutamente gráficas y tú nos lo has retratado perfectamente. Te mando un abrazo grandísimo, te mandamos todos un abrazo grandísimo. Gracias, sí que es muy bien. Y ahora un cafecito caliente y a descansar. Sí, a dormir ya, que me queda un viaje todavía. Bueno, bueno, Nacho, pues con cuidado. Gracias mil, compañero. Gracias mil. Un beso. Chao. Pues este es Nacho Navarro, ¿eh? Que es que es un fuera de serie. La gente está diciendo que los tiene cuadrados. ¿Qué quieres? No, o sea, pero ya te lo digo así directamente. Está diciendo todo el mundo que yo lo del que valor tiene... A mí me da más miedo dónde está Javi que dónde está Nacho, fíjate. A mí. A mí no. A mí sí. A mí no. En un cementerio de estos abandonados donde se han hecho rituales, el cementerio de la Almudena, hay diversas zonas, pero es algo tan grande, no sé qué era al final. Pues por eso que igual todavía sí, pero tienes en cierta forma referencias y tienes la luz de la gran ciudad. Ya. Que sabes que sales y ya enseguida sí estás en una calle con gente. Puede ser. Que no y esa gente, no sé, te da como cierta seguridad. Donde estaba Nacho, sales y no hay nada, la más absoluta nada. Vamos a conectar y ahora con Javi precisamente. Más miedo. Javi, fíjate, me mandaba una de las tumbas que acaba de pasar, está ya en otro sitio, ¿sí? Pero me mandaba una que le ha dado bastante... A ver, ¿lo tienes en foto? Sí. A ver. Espérate, a ver que lo ponga para que no... Vale, no sale nada. A ver. Bueno. Mira, ¿ves? Como... Pura del romanticismo, ¿no? Una persona tumbada o... Pura del romanticismo, que es toda una época. Bueno, también es romántico, y vamos ahora a aligerar con alguna historia maravillosa, lo vais a ver. También es romántico ver esto. Oye, muchísimas gracias por esto. Era un reto para nosotros también y muchísimas gracias porque va a ser importante. María Fon diciendo que nos superamos. J Estrella 7 dice, escucho algo parecido a un rezo y un lamento. Soy un yo muy lastimero, nos dice M del Águila. Jorgeando dice, yo no aguantaría un minuto más ahí. O Yasmín Bernuz que dice algo muy interesante. En el lamento de la segunda psicofonía se escuchan tres golpes secos, y es verdad, se escuchan tres golpes, sí. y el gran Germán de Argumosa, introductor, decía lo de a veces, o el clac, ¿no? Sí, para sí, iniciar digo, las psicofonías. Los tiene cuadrados Nacho Navarro Gil, Junfun, bueno, Vladimina, Pablo del Río. Es que cualquier imagen, de verdad, yo no sé si convertiré en meme esto, pero la imagen de Nacho Navarro con esta cara, vamos a... Si os parece, bueno, Vero Baños, me conecto tarde, sí, porque mirad, me lo estaba mandando, ha nacido Guillermo, una nueva milenaria. Bueno, pero qué maravilla. Mandando Guille, oye, sí, el contraste otra vez, El contraste otra vez, ¿eh? Qué totalmente maravilla. Las caras de Nacho Navarro Gil, dice Blanca Oriol, es alucinante. Roberto, la nueva Eusebio milenaria Ibañez, se llama Ainara. Ainara, fíjate, de incógnito. Cementerio de San Fernando, en Sevilla, sí, señor. El Cristo impresionante del cachorro que he visto así es... Bueno, pues de esto se trata, ¿no? De que entre nosotros construyamos una especie de espejo, nos sentimos orgullosos de España y del mundo, ¿no? Y de sus misterios. Pintura y dibujo más para homenajear el paseo de Javi Pérez Campos por el cementerio de Almudena. Bueno, 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 vaya artista Fernando Alonso. En fin. Y las caras, indudablemente, de Padre Carras. Vamos a descomprimir, si os parece, un poquito, por lo menos un poquito, porque no nos vamos de nuevo a la Almudena. Tengo que contar la historia de la tumba del fantasma en Japón, que es que va que ni pintado a este asunto. Pero si te parece, vamos a una historia, bueno, descomprimir, depende de cómo se mire. Porque nuestro amigo Óscar Carreres, activo como pocos, ha encontrado algo interesante en los Países Bajos, en Holanda. Es que lo más curioso, y esto es lo milenario puro, él iba... porque el cementerio es muy espectacular, muy, muy especial, tenemos que conocerlo, ¿no? Y qué bonito es que él sea reportero del equipo de Millennium Life, como todos los amigos. Y resulta que se entera hoy de algo que te vas a quedar impresionada y que él no sabía. A ver, es la magia de Millennium Life. ¿Queréis verlo? Venga. Vamos allá. Muy buenas, amigos y amigas de Millennium Life. Se acerca la fecha de Todos los Santos y este es un lugar muy ideal para mandaros un saludo y de paso para comentaros unas ciertas peculiaridades de este lugar. Este lugar es el cementerio de Westharde, en Ámsterdam. Uno va caminando por esos caminos que habéis visto y de repente encuentra una especie de caminitos que entran hacia adentro y nos encontramos con las tumbas.
Son cementerios muy peculiares, de, como sucede en muchos países de Europa, como he dicho, sin nichos, con las tumbas en el suelo, y son tumbas, entre comillas, por supuesto, realmente bonitas. Algunas de ellas se acompañan por objetos que los familiares han depositado, objetos que tendrían que ver pues, con la vida de esa persona. Aquí podéis ver una figura de Buda, podéis ver una especie de enano, esos enanos que se tienen en los jardines de casa. Y aquí podéis ver qué lugar de remanso de paz existe. Y realmente muy bonito, muy impresionante, con estos colores otoñales. Y ahora caminando vamos a llegar a un sitio muy peculiar, un monumento a las víctimas del accidente de los rodeos en Tenerife. Llegamos a una especie de caminito de recoveco y aquí en el fondo vais a poder observar cómo ya pone Tenerife 27 de marzo del año 77. Como ya he comentado, es un monumento que desconocía que existía cuando he venido aquí. Y me han preguntado en la entrada pues, si era español, lógicamente mi acento me delata, y me han dicho, oye, pues ¿sabes que existe aquí un monumento a las víctimas de Tenerife? Y digo, pues no lo sabía, y me han comentado, y es este monumento, y me han dicho, lógicamente no dispongo de mucho tiempo hoy, me han comentado que hay algunas víctimas aquí enterradas. Intentaré hacer algún tipo de averiguación, a ver si puedo averiguar alguna cosa. Lógicamente no encuentro ningún tipo de relación entre las apariciones que existen aquí y este accidente, pero bueno, intentaré indagar. Pues aquí veis, el accidente de los rodeos de Tenerife sigue muy presente aquí en los Países Bajos. Accidente entre avión de Pan Am y avión de KLM, y muchas de las víctimas eran holandesas. Y fijaos qué entorno más precioso. Pues bueno, familia, esto es todo desde el cementerio de Westgaarde en Ámsterdam. Se acerca a Todos los Santos, honremos a nuestros seres queridos que ya no están aquí, y de esa forma, en esta vida, esa gente está todavía en nosotros. Y el día que nos tengamos que marchar, tengamos la absoluta convicción, y yo por lo menos la tengo, de que nuestra conciencia va a trascender y no tenemos por qué preocuparnos. A vivir la vida, familia. Un saludo a Iker, un saludo a Carmen, hasta otra. ¡Chao! Preciso instante, estoy llamando a Javi Pérez Campos, pero parece que la conexión no es posible. Óscar Carreres, desde Ámsterdam, desde Holanda, que nos hablaba de un cementerio porque lo había cogido por su tipismo, por las diferentes tumbas, la forma de recordar con objetos. ¿A que sí? No sé por qué y de pronto se encuentra esa especie de recuerdo tremendo al accidente de los rodeos, de la cantidad de personas, claro. Están ahí enterrados muchos de los que iban en el avión de la KLM. Yeah. Lees un mensaje aquí, ¿verdad? Sí. Javier no está disponible. Y un emoticono como agobiado, ¿no? Mira, voy a ponernos una cosa, a ver si... parece que está llamándonos él directamente. Quizá la zona de conexión no sea fácil. Sí, tenemos suerte. Esta noche... tenemos bastante suerte, ¿verdad? Javier Pérez Campos, por supuesto, en un instante el copy cambiará para indicarnos que plop, ya estamos en el cementerio de Módena. Javier, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Os escucho. ¿Me escucháis vosotros? ¿Me veis? Te vemos y te escuchamos. Vemos el cementerio ahora mismo. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Estoy en una de las zonas más modernas, pero que hay aquí un lugar que a mí me impresiona. Veis además que hay una especie de carretera, una carretera... amplia. Yo desde aquí, desde mi teléfono, no soy capaz de verlo. No sé si vosotros lo estáis viendo todo bien. Ahora se ha marchado la imagen, ¿verdad? Ahora no hay imagen. Ahora nada. No. Ahora no. Nos lo vale, puedes contar de todas formas, ¿eh? Bueno, está fallando la linterna también. Bien. Está fallando todo a estas horas. Bueno, puede pasar, ¿no? ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas, Javier? ¿Qué buscabas? Igual hay que hacer caso de lo que dice el cementerio, ¿no? Además, no sé si oís la linterna, el clac. Sí, que ya no. Ya no va. No se enciende, pero esta es otra, totalmente distinta, con otras pilas, o sea, que no tiene... Ahora funciona. Pero vosotros seguís sin verme, imagino. Sí, seguimos sin verte. Bueno, no sé si sois capaces ahora de escuchar un sonido, veréis. Una especie de pitido. Sí. Lejano. A ver. Sí. ¿Como una musiquilla? ¿Qué es?
Eso es una especie de música y es muy inquietante. Se trata de un sistema de análisis acústico que coloca el Ayuntamiento de Madrid para hacer una media con diferentes puntos de la capital y detectar, digamos, cuáles son los lugares más ruidosos. Y también, mediante este sistema, pues claro, colocarlo en el cementerio de la Almudena, imaginad que la media baja considerablemente, ¿no? No te vemos. Intentamos volver a conectar, ¿vale? No te preocupes. ¿Y cómo lo pones en medio de un cementerio, que es donde menos ruido puede haber, ¿no? Pues luego nos lo cuenta, porque se ha marchado. Lo hemos volatilizado. Es todo un poco extraño, ¿no? Todo lo del sonido ese es rarísimo. Pero no sé, a lo mejor es que mide otras partes de la ciudad o algo, pero plantar esa especie de cosa... Mira, aquí simplemente quiero que veáis esto. No os preocupéis porque son todo cosas que se pueden ver perfectamente, no hay ningún problema. Es nuestro compañero Luis Navarro García que me mandaba la foto. Quiero que lo veáis, ¿eh? De una tumba. Bueno, pues resulta que en un sitio de Japón tan conocido como Tokio y tan... ¡Wow! Absolutamente transitado, atravesado por miles de personas, además imbuidas de tecnología. Me llamó la atención porque mi amigo me dijo: conozco la historia, hay varias. La historia de la tumba de un fantasma. Y de pronto Tokio se convertía en un barrio absolutamente antiguo, un barrio como detenido en los años 60, años 50. Las callejas, las tiendas, el aspecto de las personas, la vestimenta, diría yo, me parecía a mí haber dado un salto en el tiempo. Y conectarme repentinamente a esas viejas películas de la posguerra, del nacimiento milagroso de la economía japonesa, de un tiempo de mucho trabajo y mucho esfuerzo. En un pequeño cuarto, pues ese tipo de oficios como cortar y sajar el tofu, alisar algunas prendas de cuero, esas cosas como que ya no se ven habitualmente. Ese es el barrio. Ese barrio tiene un cementerio recoleto, absolutamente calmo. ¿Estaría ahí la tumba del fantasma? Me iban contando la historia e incluso una persona de ese templo intentó darnos algunos detalles de algo bien conocido en Tokio. Hay dos historias fuertes. Una es una cabeza. Cuentan que algunas personas, turistas no acostumbradas al mundo de lo japonés, querían ver, casi con ese deseo de hacer una fotografía, intentar visitar las cosas que no están en los circuitos habituales. Y entonces, bueno, no pudieron ni hacer la foto. Y ya era tiempo de móviles, no tan importantes a nivel de cámara fotográfica, pero ya era tiempo de móviles. Y cuentan que el marido, precisamente, bueno, del norte de Europa, no de los Países Bajos, pero sí de la zona de Noruega, se quedó impresionado cuando vio algo que le parecía un pájaro. Una especie de cuervo, una especie de ave de mal agüero, propio de un cementerio, ese cuervo de Poe, acurrucado, metiendo la cabeza en su propio sistema anatómico y esperando sobre una tumba muy concreta. Era extraño el pelaje de aquel animal. Ondulaba con el viento de una forma diferente, distinta, anómala, postiza. Y es entonces cuando cuentan que les vieron salir espantados, con las caras como calaveras, casi echando espumarajos por la boca, atragantándose, el propio terror cuando llega y te deja en el punto del colapso. Cuenta la historia, cuentan los testigos que nosotros nos lo contaban, que de alguna forma, poco a poco, pero muy lentamente, el cuervo había ido girando, como indicando que quién era ese intruso, esos intrusos de otro mundo, de otra cultura que no creen estas cosas ya, para profanar el sueño de los muertos. Y entonces aquel pelo no era exactamente pluma, sino pelo humano. Y aquel pelo, escaso en algún punto, caía en una especie de melena. Al cesar repentinamente el viento, comprobaron que efectivamente eso parecía una cabeza humana, una cabeza sobre una tumba.
Y esa cabeza dejó ver su perfil, de rostro absolutamente humano, viejo, macilento. Ellos salieron corriendo, como alma que lleva el diablo. No aguantaron mucho más. Por fortuna había unos 20 metros entre ellos y ese ave que era un cráneo suspendido sobre una tumba concreta. Nadie les contó, aunque allí lo sabían. Los viejos pescadores, los artesanos del tofu, los curtidores del cuero, sabían perfectamente que era la tumba de un viejo samurái. Una historia de amor, una venganza, la traición de una mujer y decapitado exactamente en el cementerio donde él iba a tener un lance amoroso, donde había quedado con una persona. Esta tenía otro amante, esperó con la daga perfecta y afilada de la katana y casi sin verlo, ¡fua! El filo se hizo blanco en la noche negra, atravesó el cuello de raíz y la cabeza se precipitó en una de las lápidas sin nombre, en una de esas que se va posponiendo con el tiempo y acaba siendo una lápida como las que hemos visto esta noche. Hizo ruido la cabeza al caer en la lápida. Desde entonces, con esa sangre y esa cabeza, hay quien dice que el samurái se aparece incluso en pleno día. Aquellos hombres temblaban con el viejo móvil de final de los 90. Alguien diría, ¿cómo no tomasteis una foto? Solo querían huir, marcharse. Habían visto durante al menos 4 segundos esa nariz aguileña, ese bigote fino y oscuro que bajaba hasta las comisuras, esa cara arrugada como de un muerto viviente. Una auténtica cabeza flotante. Imposible, pero real. La siguiente igual la contamos otro día, ¿de acuerdo? Porque yo estuve en esa tumba. Y me gustaría que vieras las imágenes directamente también. Es otra historia. Es otra tumba de un fantasma. Mujer, en este caso. Yokai. ¿Pero se puede poner una tumba a un fantasma? Yo pensaba que no. Yo pensaba que era una especie de paradoja imposible, ¿no? En un cementerio donde estuve, se veía una mujer dando la espalda. Pero esa mujer no era de este mundo. Pero eso, amigos, era otra historia. Desde luego, como rocambolesca, extraña e increíble, la de la cabeza sobre la tumba y los dos turistas del norte de Europa, me parece sensacional. Muy, muy de Japón, ¿no? Muy de auténticamente lo japonés que dice, oye, no vengas aquí a hacer el tonto, tú que no crees en nada, nosotros sí que creemos. ¿Creemos que podemos conectar con Javi Pérez Campos, Carmen? Pues no lo sé, vamos a intentarlo. ¿Qué dice nuestro público mientras tanto? Por el momento, Javi, por el teléfono no se comunica conmigo. No responde. Me ha mandado las fotografías, pero ahora no... No responde. Ahí tampoco puedes comunicar con él. No. A ver. Pues va a ser que... A ver. Sí. Ya ha aparecido en pantalla. Vamos a verlo. Plima. Ahora sí. Javi. Pues si quieres luego te leo los mensajes, no vaya a cortarse. Vale, se había quedado congelado repentinamente. Cuéntanos, Javi. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, ahora mismo... Aquí está muy difícil la conexión, ¿eh? Una carretera de la zona nueva, Carmen también conoce bien. Sí. Hay incluso paradas de autobús en este cementerio, el autobús 110, la línea 110, que atravesando, por ejemplo, carreteras como esta que yo estoy cruzando, a unas horas intempestivas, en medio de la noche, antes de que el cementerio cierre sus puertas, cuentan algunos conductores que han notado el botón de la parada, cómo se encendía la luz de que alguien solicitaba una parada en una callejuela como esta, y de repente, cuando miraban atrás, se daban cuenta de que el autobús estaba completamente vacío. Esa es otra de las historias que se cuentan, o por ejemplo, la del extraño sepulturero, que hace unos años, sabéis que cada vez se está poniendo más de moda esto del tanatoturismo, el visitar cementerios y fotografiarlos. De pronto una persona viene hasta aquí a tomar unas fotos, aparece un señor mayor, un anciano muy extraño, que le dice
le pregunta si le gusta esa foto, esa tumba a la que está tomando la fotografía. La persona le dice que sí, que es muy hermosa, que está tallada con un ángel muy antiguo, y este anciano orgulloso le dice que fue él quien la esculpió y que fue él incluso quien enterró allí a una persona muy querida. Cuando el testigo mira hacia adelante para comprobar bien lo que le están contando, descubre que el anciano ha desaparecido y que la fecha de la tumba es de 1800. Y precisamente, después de conocer esas historias a medio camino entre la leyenda y la realidad, yo he venido a un lugar, antes de visitar ya esa tapia tan especial en la que Carmen tenía unas sensaciones muy inquietantes. ¿Es la tapia donde vio ya la sombra? Antes de llegar ahí, yo voy a darle de nuevo la vuelta a la cámara, ¿sí? Si os parece. Claro. Y vais a quedar impresionados por lo que estoy viendo ahora mismo delante de mí. Vamos a ver. Qué suspense. Vamos a ver. ¿Qué es esto, Javi? ¿Un caballo? ¿Un caballo? El cielo, madre mía, el cielo, el contraste, ¿eh? Y una escena propia del circo. Fijaos. Qué mundial. Una persona. Eso es una tumba. Es una tumba. Una tumba que impresiona en esta zona completamente nueva. Es una de las más recientes, del año 2002. Aquí vemos. José María González Jr., el que fue domador y director del Gran Circo Mundial. Aquí incluso vemos una figura de un pequeño payaso. Y hay un recordatorio que dice, ¿eh? Tus amigos del Gran Circo Mundial. Tenemos dificultades. Ya tengo, hay que decir además, cada vez menos luz. Sí, y aparte tenemos dificultades porque se va cortando permanentemente la señal. Así que si quieres vamos a intentar... ¿Cuánto tardas en llegar a la tapia, Javi? 3 minutos. Vale. 3 minutos. Vale, pues te damos ese tiempo porque aquí parece que la conexión es complicada, ¿eh? Se va... pasada de todas formas. Es una pasada, Fíjate cómo han hecho para personas que... Pero bueno, tú y yo vivimos en Madrid y es que hay mucha gente que no... ¿Y eso que está al fondo, que es encima de la cúpula? Ahí hay un Cristo. Ojo, qué imagen. Que prácticamente está dando la bienvenida, ¿no? Mira qué imagen recordándose en el cielo, ¿eh? ¡Wow! Los y las luces de fondo. Aquí. ¡Joder! El circo impresionante, pero esa especie de Cristo abrazando el cielo. Madre mía, también lo que es el arte, lo que son las imágenes, lo que son la. Y lo que es la noche también, ¿no? Que te da otros ojos sobre la realidad. Es que me gustaría recordar la historia de Carmen en la tapia. Una tapia de mucha sangre, desde luego. Sí. Te damos 3 minutos, Javi, ¿de acuerdo? Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Y ahora sí, si te parece, puede ser momento para ver algunos mensajes de nuestros amigos, pero también para que enseguida veamos alguna historia un poco más... ¿Quieres ver la tumba esa tan romántica? Bien, sí. Porque nuestro amigo Gustavo, que sabes que es muy activo, de Alemania, en este caso se ha trasladado a Países Bajos y después con mensajes... Pero ahora, ¿qué te parece? Es que me parece una historia muy chula, porque estamos bastante, bastante macabros, ¿no? Y yo creo que también a veces hay que relajar un poco, porque en los cementerios, esto es importante, también hay algunas historias, por ejemplo, de amor eterno. Romeo y Julieta, ¿no? ¿Todo el mundo ha oído hablar de Romeo y Julieta? Pues fíjate qué historia. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Y yo creo que a muchas personas, bueno, van a respirar un poco y les va a gustar. Vamos a ver. Hola Iker, hola Carmen, hola amigos de Millennium Life. Nos encontramos en el cementerio de Roermond, en los Países Bajos. Cuando pensamos en cementerios, lo primero que nos viene a la cabeza son lugares siniestros, de muerte. Pero este no es el caso. En este cementerio
está la tumba más romántica del mundo. Nuestra historia comienza en el siglo XIX. Por un lado teníamos a Jacob, que era un coronel de caballería de 33 años, y por otro lado a Josefine, una joven muchacha de 22 años perteneciente a una buena familia. Pero Josefine y Jacob no solo estaban separados por sus clases sociales, sino también por sus religiones. Él era protestante y ella, sin embargo, era católica. Pese a la oposición de la familia, la diferencia social y las religiones completamente enfrentadas, ellos decidieron tomar una vida juntos y durante 38 años permanecieron casados. En 1880, Jacob falleció y fue enterrado en la parte protestante del cementerio. Cuando Josefine llegaba al final de sus días, se dio cuenta que sería enterrada en la parte católica de este cementerio. Es por ello que ideó un plan para ser enterrado junto a su amor, que descansaba al otro lado, en el lado protestante. Entonces Josefine ideó un plan magistral. En la parte católica, compró la parcela que correspondía justo al lado donde estaba enterrado su marido. Mandó construir sendas lápidas que llegaban por encima del muro y mandó construir una escultura de dos manos entrelazadas. De esta forma, ni la mismísima muerte haría que estuvieran separados para el resto de la eternidad. Cuando Josefine finalmente murió, fue enterrada aquí, en el lado católico del cementerio. Pero gracias a su estratagema, pudo estar para siempre con su marido. Espero que esta historia os haya gustado, amigos de Millennial Life, Iker y Carmen, y os mando un saludo enorme desde el cementerio de Roermón. Hombre, pues bonita historia, ¿no? Sí, las el dos amor manos, más allá de la muerte, ¿no? Las dos manos atravesando el muro. No ha habido en mi vida. Se sigue viendo historias, muy Romeo y Julieta, sí. Auténtico, y familias enfrentadas, la católicos historia, contra... ¿no? Sí, siempre de... pero fíjate la mujer comprando el terreno, ¿no? Bueno, eso es como lo de Marilyn, ¿no? Como enterrarse al lado de Marilyn Monroe, que siempre las tumbas de arriba y de abajo son las que más valen, yo creo, que de todos los cementerios a nivel mundial. Aquí estoy recibiendo comunicación. Creo que nos van a mandar la psicofonía en un rato. Javi ya no está tratada, disponible. Ya limpiada por... Sí, sí, habla por, que estoy viendo por en Manolo, tiempo real. Por nuestro técnico de sonido del programa, para ver si se escucha algo más inteligible. Me dice Guillermo León que tu cara me suena en Trending Topic 1 y Millennial Life en Trending Topic 2. Vaya tela. Qué bonita historia, qué hermosa historia. Nos dice Soraya, hombre, en mi tierra hay dos tumbas que se juntaron, banda Mancinotto. Me gustaría saber si conocéis la historia del Peñón de los Enamorados, nos pregunta Iñaki. No. ¿Y vosotros conocéis la historia del Peñón de los Enamorados? Yo no. Pues no, yo tampoco. Vamos a ver más mensajes que nos enviaban a lo largo de la noche. Bueno, y pueden ir enviando también, si ahora que es época de ir a los cementerios, claro, pues esas historias, porque también las podemos ir sacando en las siguientes semanas. Nos dice María Laporte que ella ha hecho tanatoturismo muchas veces en diversas ciudades y que le alegra saber que muchos compartimos tan fascinante afición. Si yo no recuerdo mal, es más, en el cementerio de la Almudena creo que se hace algún tipo de visita, no creo que por la noche no, pero sí de día, donde se visitan las tumbas, sobre todo más famosas, la de Lola Flores, la de Antonio Flores, que son de las más visitadas. Creo que hay incluso rutas y en muchos cementerios también de España ya se está empezando a hacer, porque en la Recoleta, en Londres, en París, son muy frecuentes esas rutas, pero en España ya se han empezado a hacer también en muchos sitios. Mire, está Javi enfocando la tapia. Vamos a ver, Javi, sin decirnos nada, si puedes enfocarnos directamente la tapia. ¿Me puedes contar qué pasó en esa tapia? Que en el fondo, ¿qué era? Era una sombra, pero tú pensabas que alguien que se deslizaba por la tapia. Te dio un escalofrío. ¿Sabes qué pasa? Que estábamos grabando lo que es... Creo que había una placa que recordaba a esas mujeres justamente ahí. Y en un momento dado, cuando estábamos grabando, una sombra como que se dibuja en la propia tapia. Y yo creía directamente que era alguien que se estaba colando
en el cementerio, porque no sería la primera vez. Es más, los guardas de seguridad en más de una ocasión han tenido que sacar a gente que se ha colado en el cementerio. Pero se fue, esa sombra parece que debía ser de otra cosa, se fue de la nada y nos pegó un poco de susto porque estar de noche donde está Javi y saber la historia de lo que ha pasado allí y del sufrimiento que pasaron esas mujeres, pues no es plato de buen gusto. Esa es la placa que estábamos viendo. Cuéntanos, Javier. Sí, aquí tenemos esta placa, efectivamente, donde son fusiladas las 13 rosas. Vemos aquí, dice el pueblo de Madrid y la Fundación 13 Rosas en memoria al sacrificio de las jóvenes llamadas las 13 Rosas. 13 mujeres de entre 19 y 29 años. Hay además un trabajo que yo leí anoche, por ejemplo, que se llama Los fusilamientos de la Almudena, donde se recogen incluso cartas de algunas de estas mujeres. Y ojo, es que lo que decía Carmen es sorprendente. Bueno, mirad, aquí hay algunas fotos. ¿Y esa foto? ¿Esa foto es de ellas? Sí. ¿Veis? Tremendo, ¿eh? Y lo que decía Carmen de una figura casi desdibujándose aquí no sería extraño, porque en el muro fueron fusiladas, según estudios además muy recientes, cerca de 3.000 personas entre los años 39 y 44. En esa tapia. Es decir, estamos, efectivamente, incluso hace unos años, cuando estuvimos aquí Carmen y yo, los vigilantes llegaron a enseñarnos los agujeros de bala que había en algunos ladrillos. Prácticamente no encuentro, porque es una zona, claro, muy simbólica, que se ha restaurado también mucho, que tiene mucha importancia, ¿no? Vemos aquí incluso gente que ha traído rosas. Y dice, las 13 rosas dieron aquí su vida por la libertad y la democracia el 5 de agosto de 1939. El pueblo de Madrid recuerda su sacrificio. Y esa misma tapia tiene la otra cara también terrible de uno de los asesinos criminales más despiadados de nuestra historia, el Escalero, el mendigo asesino, que empezó a tener afición por matar en esa tapia, por colarse en el Mudena después de tomar alcohol y rohipnoles, pero también por profanar, desenterrar y canibalizar algunos cuerpos, que esto ya nos parece increíble y esto evidentemente no nos lo va a contar casi nadie, pero ocurrió en esa tapia, Javi. Sí, además Escalero nace prácticamente al otro lado de esta tapia, en un poblado de chabolas que había. Él era un niño muy extraño, que no se relacionaba con nadie y que además pasaba las horas, incluso de noche, jugando aquí entre las tumbas. Él dice que desde muy pequeño siente una fascinación absoluta por los cementerios y, bueno, de hecho precisamente él entra en las inmediaciones de la Almudena, donde comete uno de sus primeros delitos. Es una violación. Algunos dicen que esta es la zona por la que él saltaba, una de las zonas más bajas del muro. Comete una violación contra una mujer que está en un coche con su pareja, lo hace delante de su pareja, huye de allí, es encerrado en prisión, condenado a 13 años, y cuando sale de ahí, en torno al año 87 aproximadamente, es cuando comete los crímenes más atroces. En total, 14 crímenes, personas a las que corta primero la cabeza, después les prende fuego, las carboniza, incluso llega a probar trozos de las vísceras para saber o para comprobar a qué saben. Y finalmente, una de las cosas que él llega a hacer es saltar a esta zona del cementerio, abrir algunas tumbas y practicar necrofilia con los cuerpos, hasta el punto de que una mañana los vigilantes llegan aquí y se encuentran 3 cadáveres colocados junto a la tapia del cementerio. Eran 3 cadáveres que estaban en estado de absoluta descomposición y que Escalero reconoció que le habían impresionado incluso a él como para mantener relaciones con los apoyados contra la pared. Y finalmente, él en el año 97, 98 aproximadamente, el año 95, es cuando él llega incluso a lanzarse contra un coche en la carretera, diciendo que las voces le están obligando a seguir matando y que por favor quiere que paren con esto, ¿no? Intenta quitarse la vida, y es a las enfermeras del hospital a las que les reconoce que él es el matamendigos, el conocido como matamendigos, el que ha llevado a cabo este tipo de macabros sucesos. Y finalmente es encerrado en la prisión de Fontcalent, hasta donde estuvo hasta hace unos 4 años aproximadamente. Yo esto no lo sabía. Murió hace 4 años, atragantado presuntamente con el hueso de una fruta. Él lleva una ciruela, se mete en una sala de la prisión
y aparece muerto. Algunos dicen que paro cardíaco, otros dicen que fue un atragantamiento, pero lo que impresionó a los celadores de este lugar es que decían que Escalero era un hombre afable, un hombre encantador. Y ahí hacía, en esa tapia, ahí elaboraba sus crímenes, en una de las imágenes del Madrid negro más terribles, ¿no? Pero creo que la cámara se ha quedado congelada justo ahí, Javi. Bueno, además, fíjate, Iker, es curioso, tenemos una se ha quedado enfocado, de... se ha quedado enfocado enfocando la tapia y no sale más, Javi. Pues hay una antena de telefonía. Me decían que esta zona del cementerio era en la que mejor la peor cobertura iba a tener. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Probablemente la mejor una de las zonas más dramáticas iba a tener. Sí, está difícil, Javi, ¿eh? Así que yo sé que estás emitiendo por otra vía y estás viendo otras cosas, pero se ha congelado por completo. Así que yo creo que, como decía Carmen, el cementerio dice que ya vale, ¿no? Claro. Que ya vale. Y se ha quedado justo en la tapia del misterio, en la tapia de Escalero, en la tapia de los crímenes de la Guerra Civil, en la tapia de la necrofilia, en la tapia más oscura, en la que seguro que no sale, como digo, en ninguna ruta. Javi, es que no podemos verte, pero te mandamos un abrazo enorme. Vamos a hacer una última comprobación. Vamos a ver. Nada, a ver, oye, si lo conseguimos. Nada, se ha quedado congelado en sí. Cementerio de Almudena. Por lo menos se te oye. Otra y espera, voy a ver si puedo hacer una cosa simplemente. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer, Javi. Espera, ¿eh? Pimba. Ahora te vemos en diminuto, ¿eh? Como si fueras un poco... Pero por lo menos te vemos algo, ¿vale? Para despedirnos. Vale. Junto yo al navegador. A vosotros no os veo. Ya os he perdido por completo. El estabilizador también está haciendo cosas raras. Las linternas dejan de funcionar. O sea que... Y mira, a tu lado... Todo se está poniendo para que te vayas ya, Javi. A tu lado, sin Patricia duda. Jiménez dice, un café a estas horas. Me tenéis enganchado en los Campos Santos, ¿eh? Mira, y se va. Mira, no tengo tortitas hoy aquí, pero sí tengo un buen termo de café que me voy a tomar en cuanto me metan al coche. Pues mira, te la puedes tomar con Patricia Jiménez o con Sonia CG, que también llega su momento café. O sea que te invitamos a que te pongas a buen recaudo. Gracias por la crónica, Javi. Fenomenal trabajo. Has pasado mucho frío, mucha lluvia, pero has hecho una crónica, una ruta como creo que no ha hecho nadie. Así que te mandamos nuestro abrazo y el aprecio de miles y miles de amigos que te ven. Bueno, yo creo que ha merecido la pena y que, bueno, eso es parte también un poco de la magia, del encanto del directo, ¿no? A veces pueden pasar estas cosas, pero deben pasar. Creo que hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Deben hemos tenido pasar. Mucha suerte y hemos podido ver muchas cosas. Javi, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo enorme, compañero. Un beso, Javi. Gracias, compañero. Besos, chao. Pues al final yo creo que el resumen de todo esto es, pues, que nuestro equipo, y os incluimos, pues es muy entusiasta, ¿no? Es muy entusiasta. Y entonces por eso, pues mira, sigo viendo la cara ahí un poco de Javi avanzando en la noche. ¿Te ha preocupado? Esa zona a mí me imagino que estará preocupado para ver por dónde sale ahora, porque volver es desde ahí... todo el lado es y va todo a tener... el lado Oye, contrario. Javi, por supuesto, si ocurre cualquier cosa, si nos llamas. Aunque hoy es una cosa mucho más histórica, ¿no? De intentar ver que los cementerios tienen... Bueno, sería imposible, ¿no? Teníamos tantas posibilidades que tendríamos toda la noche. ¿Qué te parece si acabamos con... incluso, no voy a decir hallazgos, pero personas que se meten a fondo en enseñarnos un cementerio, unas criptas impresionantes de verdad, ¿eh? Y bueno, comprobadlo, otra de las muchachas que siguen este programa y que, bueno, tienen a bien estar ahí siempre en la familia, es Laura Ibarrondo, y ya verás qué maravilla de cementerio, ¿eh? Y qué sentido como para investigar, para que veamos cosas. Ahora con un móvil, tú puedes contar tus cosas. Este es el lugar. Hola, Ike. Hola, Carmen. Este es el cementerio de Ciriego, en Cantabria, y como podéis ver, es un lugar enorme. Fue construido hace 135 años y desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse casi en una pequeña ciudad. Podemos encontrar hasta 2.000 panteones y mausoleos. En algunos casos son verdaderas obras de arte.
aunque algunas son sobre la sombra de lo que debieron ser. Como esta que tenemos aquí. Que vamos a ver si podemos grabarlo de dentro. Bueno, aquí se ve que estaba toda la cúpula pintada. Pero con el tiempo y el abandono, este es el aspecto que tiene ahora. Aunque este cementerio esté considerado de los más bonitos de España, también quería enseñaros esta parte, que es la más modesta y deteriorada. En esta zona hay tumbas de más de 100 años. Bueno, hay muchas que directamente no se puede saber cuánto tiempo tienen porque están totalmente destruidas. Y para terminar, para los milenarios más curiosos, os voy a enseñar la parte más moderna. Aquí tenemos unos códigos QR que nos sirve para seguir detalladamente todas las esculturas. A ver. Y aquí nos viene toda la información. Así que nada, un saludo para el Estudio Alma y espero que os deis una vuelta por aquí. Bueno, pues un ejemplo más gráfico imposible del pasado, que es lo que hemos intentado hacer hoy, el futuro, enlazados, las personas, Carmen, yendo con el código QR y viendo mi información de la tumba. ¿No? Me parece muy interesante porque muchas veces los carteles ya no están, las lápidas han roto. Bueno, se decía, y fue noticia hace unos años, la sacamos en el programa, que dentro de poco habrá directamente al lado de cada lápida, de cada tumba, que ya muchos no serán ni cuerpos, ya serán directamente cenizas, porque se tenderá a incinerar a todo el mundo. Y entonces se los meterá en recintos y al lado tendrán una plaquita en la que tú con tu móvil o con un dispositivo digital te saldrá toda la historia de esa incluso persona, las fotografías, vídeos, incluso se podrán dejar un vídeo grabado despidiéndose. O holograma, ¿te imaginas? O se puede hacer ya de todo. Claro. En esa pantallita digital podrá venir absolutamente todo lo que se quiera conocer de esa persona, incluso si quiere dejar un mensaje para la posteridad y que el que vaya allí lo vea y conozca su historia. No me parece mala idea, sinceramente. No está mal. Bueno, pues despedimos a todos nuestros amigos. Sí, fíjate, hubo gente que conoció a la Escalero. Maite Arroyo Cumplido nos dice que mientras mi novio y yo estábamos en el parque, él venía por las tardes desde el cementerio a su casa. Tenía una cara de loco y una mirada, siempre murmurando cuando nos veía en el parque. Botas de militar, mochila, barba negra y larga. ¡Jo, qué terrible! O sea, ¿cómo lo has contado? Me da más miedo que cualquier crónica, porque Escalero pedía también en una iglesia en el barrio de la Concepción. Sí. Claro, y era la condescendencia a veces, lo digo sinceramente, ¿no? De, ah, el hombre, el loco que va por ahí sin rumbo puede hacerte una de estas. Y es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de España. Y como era el vagabundo, el loco tal, pues nadie lo supo hasta que pasó lo de la tapia del cementerio. Iñaki dice que la historia del Peñón de los Enamorados trata sobre el amor imposible de una pareja que se suicidaron por amor. Es una leyenda, se encuentra en Antequera, lugar con mucha historia. Uh-huh. Ana María Márquez dice que su abuela vivía cerca del cementerio durante la Guerra Civil y decía que escuchaba los tiros de los fusilamientos en la tapia. O sea, esa tapia, si creemos, digamos, en la teoría que tantas veces se menciona, ¿no?, de la impregnación, pues esa tapia, ¿qué tiene que ser, no? Rainbow Six dice que en el cementerio de Gerena también hubo fusilamientos y los muertos estaban enterrados allí sin tumbas. Fosas comunes también hablan. José María Linares dice que justo en esa tapia que fusilaron a su abuelo. Claro, es que, bueno, sí, claro, historias familiares. La cicatriz terrible de la guerra, ¿no? Cazabichos dice que el nuevo disco de Medina Zahara se llama 13 Rosas. Uh-huh. Medina Zahara, que son unos grandes artistas y que, si alguno lo sabe, uno de los componentes en la furgoneta tuvieron un encuentro pues con una especie de figura de ser extrañísimo y nos lo contaron en el 2012.
Y bueno, André, que en México se hacen fiestas y rutas en los cementerios mexicanos, nos reímos de la muerte. Bueno, está interesante, ¿no? Claro, y tenerlo como una fiesta, es curioso, ¿no? Nos lo enseñó la película Coco de Disney, ¿no? Héctor, que el cementerio de La Habana es impresionante, que los llevaron de visita y es un museo al aire libre. Mucha gente que decía, ahí están enterradas las 13 rosas. Pues esa es la tapia donde fueron fusiladas, pero yo creo que no están enterradas. Sí, está en la placa solo del momento de la muerte, ¿no? Claro, porque algunas no eran ni siquiera de Madrid y sus familiares, si no recuerdo mal, que estoy hablando de memoria, creo que se las llevaron a las distintas localidades de donde eran. Si es que llegaron a conseguir los cuerpos, que no lo sé. Bueno, pues ahí hizo Fonseca un gran libro, que luego ha hecho otro ahora sobre el asesinato de Yolanda, en la transición española. Luego el libro a mí se me ha hecho un poco más denso por la cantidad de documentos, sinceramente, pero bueno, que hay periodistas de investigación maravillosos y que hay áreas de nuestra historia pues que ya sabéis cómo son, ¿no? Oye, qué cantidad de personas nos han venido, pero de todos los ámbitos, a hablar del Valle de los Caídos. O sea, el Valle de los Caídos ha sido como el récord de audiencia, prescindiendo de cualquier cuestión política, porque la gente dice, bueno, ¿cómo esto que todo el mundo está hablando? Y no sabíamos nada de un montón de cosas. Me ha parecido sorprendente, porque al final es un poco la teoría de este programa y de lo que hacemos, ¿no? Que es que hay muchas cosas muy cercanas que no conocemos nada en absoluto. Y algo más cercano que tienes en tu correo es la psicofonía limpia. Que si quieres acabamos con ¡epa! Ella. Eso es muy bueno. Claro, que vale, me acaban pues de avisar. Léeme algo porque si está, acabamos con eso, que es la mejor forma de acabar. Pues vamos a ver, qué si describimos. Nos ponen. Ana Quintana dice que a ella no le da miedo los cementerios de día ni estar sola, pero de noche que iría ni acompañada. David Vaquero, el viernes Exton en el cementerio de las tumbas sin nombre en el santuario de Santa María de la Cabeza. Mira, ayer hablábamos precisamente del santuario de Santa María de la Cabeza. También siguen con la psicofonía. Yo oigo en la última un sonido metálico que a mí me apasiona porque se te mete dentro, te hace sentir y se intensifica. En cuanto a los cementerios, el de Holanda nos decían que bonito, así deberían ser, y no tétricos. Marianeta Barberá, muy peculiar. Los gnomos que hacen referencia a las tumbas. Fíjate, eso pasaba también en Perú, ¿te acuerdas? En las tumbas que había, sí, en las capillitas. Depende de, bueno, toda la Panamericana, ¿no? Toda la carretera esa inmensa, que era una carretera como de la muerte, porque todas las capillitas esas eran como pequeñas tumbitas donde, según la profesión del que se había matado en ese sitio en concreto, pues así era la tumba. Si era de un niño, pues ponían los diversos juguetitos de un niño, ponían incluso sus zapatitos. Si era un taxista, la tumba incluso tenía forma de taxi. O sea que parece que es una práctica que se lleva a cabo en diversos países. Bueno, pues 2:46 de la madrugada. Que es que nos enrollamos. Buen programa. Quiero mandar un saludo a Ana Bueno, a Nuria Lavari, a Álvaro. Álvaro nos estaba escuchando con amigos ahora que sí, me escrito, sí. A Luis Quintana, a toda la gente de Megamedia, de Radio Set, de Publi España, bueno, toda la gente que también está poniendo su granito de arena para que todo esto vaya hacia adelante, esta especie de locura, ¿no? Nuestro amigo Álvaro, ¿no? Siempre tan entusiasta y que nos ha metido también en vena y lo de YouTube. Y digo, vas a acabar con nosotros, chico, vas a acabar con nosotros, ¿eh? Como sigamos así con estas aventuras, vas a terminar con nosotros. Pero también es lo mismo, ¿no? Es gente absolutamente entusiasta, Álvaro, y todo el equipo, y Nuria, y todos, que son majísimos. Y que, bueno, yo creo que nos está pasando que no sabemos muy bien dónde nos va a llevar todo esto, pero desde luego nos está llevando a un nivel de comunicación tremendo. Es posible, hay que decirlo, que algunas semanas no haya directo y hagamos un dossier. No os preocupéis, porque veremos las fórmulas y también podréis verlo en YouTube, ¿no? Porque por determinadas circunstancias, incluso técnicas, puede haber momentos en que no podamos emitir. Eso también hay que saberlo, porque estamos comprobándolo con técnicas nuestros técnicos y demás. También, y de todo tipo, todo, ¿no? Tipo de trabajos. Entonces, que tenemos que realizar. Claro, entonces puede haber momentos en que alguna vez haremos dossier y estamos pensándolo ya, ¿eh? Incluso este tema de más allá y llamadas del más allá podría ser una parte interesante. Ha habido nuevas investigaciones y quizá la próxima semana tengamos Milenio Dossier, pero iremos informando puntualmente. La mejor forma de acabar es, como decías, parece mentira, hablando del entusiasmo, que es lo que nos define, es Manolo Rodríguez, increíble, que está a estas horas currando con todo lo que él tiene que hacer y con todo el trabajo que tiene, y que Diego Marañón le mande la grabación y que tenga un rato para limpiar algo. Claro, si ha eliminado algunos sonidos, ¿se oirá mejor? Yo no lo sé. Vamos a ponerla, como todo en este programa, a capón.
Vamos allá, Carmen, como despedida. Venga, sí. La psicofonía, por tanto, la que se oían los supuestos rezos, limpia. Yo creo que no sé si es la de los rezos o los lamentos. No sé yo cuánto no lo sé. Dura. No lo sé. 26 segundos, pero según me dice Diego Marañón, en este preciso instante de la noche ya de la madrugada, tratada por Manolo, repetida 3 veces. Pues tiene que ser la de 3 veces, me imagino, ¿no? Entonces será la del... La del alarido. Sí. ¿Vamos allá? Venga, chicos, vamos allá. Hay unas palabras. Hay unas palabras. Ahora sí que me he quedado de piedra. Hay una especie de frase. No sé qué dice, pero hay una especie de frase. Vamos, pero vamos. No es un ruido, ¿eh? Es una articulación de palabras. Vamos, lo que está clarísimo es que es el tono y timbre de psicofonía, ¿eh? Eureka. No, yo creo que no. Chicos, tiempo real. Se oía de fondo, pero no así. Limpia el fondo Manolo sin tocar, por supuesto, la fuera, voz. Dicen. Va a pasar, o no, es que no sé, a ver. Es una voz como anciana. Va a pasar. Bueno, este colega Nacho, es decir, que es alguien hablando. Pues mira. Me deja, eureka. Dejamos a todo nuestro público con deberes, que es lo mejor. ¿Qué se dice ahí? Pues están diciendo que fuera. No, pero hay algo más. Hay como un... A mí me suena... Pero... ¿Eureka? ¿Eureka? A ver, solo con sonido. ¿Sin verla? Piedra me quedo, no sé por qué hay algo. Que ayude a analizar, va a ser una buena tarea. Podemos. Pues sí. Bueno, analizaremos en el siguiente, Milenio, sea dossier o sea live. Pero vamos, que Milenio Live me está dando una gran alegría. Vamos a descansar, que ya toca, que ya ha sido un día muy intenso. Yo lo he pasado entero prácticamente, lo hemos pasado casi en este estudio arreglando, componiendo, pero vosotros no tenéis la culpa. Tenéis que simplemente que disfrutar de la experiencia y desde luego que forméis parte de ella, como han hecho tantos amigos. Nos parece maravilloso. Aquí la conexión tiene que ser total. Enséñanos tu pueblo, enséñanos tu misterio de fuera de España, enséñanos el lugar de leyenda, enséñanos, porque vamos a aprender todos juntos. En fin, Carmen, que a descansar. 2:51, repetimos, lo vais a ver ahora, nuestro agradecimiento a las personas que por ejemplo en el cementerio de Almudena o en ese pequeño pueblo de Zaragoza se han portado también, y que feliz semana. El domingo nos vemos. ¿Viene tu amiga Karma Chaparro? Sí, viene Karma a contarnos cosas muy interesantes. Y fíjate, Iker, como el miércoles es Día de Difuntos, hay una tradición que se hacía siempre, y es poner un plato más esa noche en la mesa, porque se sabe que esa noche el velo que une la realidad con el más allá, con el otro lado, con los que ya no están, pues es como mucho más sutil. Y suelen regresar esos familiares y están esperando su plato en la mesa. Bueno, es un no buen detalle, ¿no? No perdamos las tradiciones. Para nada. Hemos visto hoy que por mucha iconografía, está muy bien de Halloween y todo esto, en España, en sitios tan grandes, enormes, la gran urbe, y muy pequeños y olvidados, existen un sinfín de enigmas. Y nuestra misión es buscar y emocionarnos con los enigmas y aprender. Y la vuestra también, disfrutando de todo eso. ¡Un placer! ¡Hasta la próxima semana! Venga, sed felices.